edición a El Show con el señor más bello, Ernesto Chavana. Buenas noches. Estamos en una época en donde nuestros compañeros están buscando una oportunidad para gobernar nuestro país. Se lanzan rumbo a la gubernatura. Cuatro compañeros de show hoy a irse como candidatos. Repito, es importante decirles, señoras y señores, que son cuatro candidatos que van esta noche a dar sus propuestas para que ustedes puedan votar por ellos. Cuatro reconocidos compañeros que ya tienen partido. El destino los llevará con su voto a que ellos puedan realizar todas sus propuestas. Se acercan ya las elecciones y ellos están listos esta noche en el show para el debate. Presentar a cada uno de los candidatos esta noche. Por el partido reptiliano, Eugenio Torres, mejor conocido como Conan Big, tendrá 30 segundos para presentarse ante nuestro teleauditorio. Partido reptiliano. Así es. 30 segundos, adelante, corre tiempo. A un aviso a toda la sociedad. Estoy preparado al 100% para defenderlos y sé las anomalías que existen dentro del Estado de México y soy el nuevo candidato para la gubernatura y quiero que confíen en mí porque las propuestas, lo que yo voy a hacer con ustedes va a ser algo que en realidad jamás ningún político ha logrado hacer ni gobernar como yo quiero gobernar. Gracias, Eugenio Torres. El partido Entrón. La candidata es Giselle Sampaio. Adelante, 30 segundos para su presentación. Estoy preocupada por lo que pasa actualmente en nuestro país. Por ello, me comprometo a trabajar para ti, porque tú y yo nos distinguimos por ser gente entrona. Tomamos con fuerza los retos. Necesitamos poner manos a la obra en las cosas que realmente importan, que no se han tomado en cuenta por mucho tiempo. Quiero escucharte. Tiempo, gracias. Tiempo, gracias, Giselle. Ay, señor. Y ahora vamos con un partido más. El partido prendedor. La candidata, la Bichota. Adelante, 30 segundos. Yo solamente quiero decirte que yo soy una mujer con muchos, muchos valores. Y que como yo, vas a tener una gran representante. Porque yo te voy a cuidar, voy a hacer de ti tus intereses, los voy a cuidar. Nomás te quiero decir que cada voto es un bongle. ¡Bongles para todos! Tiempo, gracias. Y ahora voy con un partido más. El partido Escultural. La candidata Anel Rodríguez. 30 segundos. Corre tiempo. Muy buenas noches a toda la gente. Es el micrófono, señor Chavana. Me están haciendo una calumnia y de seguro fuiste tú, Giselle. Porque siempre me ha tenido envidia, señor Chavana. Se acaban los 30 segundos, bueno, señor Chavana. Más tarde, ya más tarde tomamos el orden, tema. Orden, estamos todavía en el tiempo de la señorita Anel. Más tarde tomamos ese tema. Favor, amiga. Ok. Yo voy a hacer que tú y todas las mujeres sean esculturales. Si no te sientes segura, si no te sientes escultural, yo te voy a pagar la operación. Si no tienes tiempo, yo te pago la operación. ¡Operaciones para todas! Gracias. Gracias a los candidatos que ya se han presentado. Vamos ahora con la... Ahorita, sí, nada más son que... Son unas personas muy, muy maleducadas porque ni siquiera
Dijeron su nombre antes de... ¿Tiene un orden esto? Ahorita lo puede decir, sí, en su tiempo. Sí, nomás que logramos con 30 segundos. No son segundos, son segundos. Los 30 segundos, yo me di a conocer quién soy yo, porque no soy Conambic, soy el licenciado Eugenio Torres Villarreal. Así ellos es. Ni siquiera los conocen. Pido, por favor, respeto al público primero. Estamos con tiempo medido. Usted puede usar su tiempo para las propuestas o para lo que usted considere. Puede hablar hacia sus compañeros si así lo desea. Vamos con otros 30 segundos, Eugenio Torres. Vamos con las propuestas que usted tiene. ¿Y por qué quiere ser gobernador de México? Bueno, yo propongo... Corre tiempo, adelante, 30 segundos. Propongo porque soy una persona preparada. Cuando yo, el personaje de Conambic, me hacía al tonto. No estoy tonto. Estoy 100% preparado. Voy a hacer en los puentes peatonales, voy a disminuir los accidentes. Voy a poner escaleras eléctricas, dos. Voy a poner unas tiendas como no las quiero mencionar. Tiendas muy grandes donde el pueblo pueda, con 150 pesos, que vaya al cine, que le vaya a un restaurante con la familia y que le sobre para un pantalón, un calzón y un brasier para toda la gente. 30 segundos, gracias. Y ahora voy con la propuesta de Giselle Sampaio, por favor. Es el partido Entrón. El partido reptiliano es el de Eugenio Torres, licenciado Eugenio Torres, para que ustedes sepan de los partidos que se están en este momento presentando en este El Debate de El Show. Adelante, corre tiempo. Yo propongo más protección a las mujeres. Cámaras de seguridad en cada casa de cada una de ustedes, chicas. Yo las voy a cuidar. ¿Eh? Conmigo van a tener un apoyo. Conmigo, tú como mujer, te vas a sentir muy segura. Porque daré clases de defensa personal. Daré también, pero ese no es el camino. Ya lo aprendí. Yo te voy a cuidar. Tiempo, gracias, gracias. Tiempo, 30 segundos, ahora con el... Ellos van a decir esto. Todo aquello que vote por mí va a tener un puesto en el mercado. Va a tener aquellos puntos medios, ya los vamos a mandar en carros particulares. Porque ahí viene el momento. El momento de los carros particulares es para que no estén asoleadas las nenis de toda la ciudad. Porque yo también soy neni y aunque sea gobernadora, seguiré siendo la neni de siempre. No más que ahora voy a repartir desde la tiempo, silla grande. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a Anel Rodríguez, candidata por el partido Es Cultural. Lo que yo te propongo te va a parecer escultural. ¿Cómo te...? ¿Cómo dijo? ¿Cómo usted pensaría cuando va manejando por la calle y ve este tremendo monumento? ¿Vialidades más oportunas, más fluidas? ¿Mejores vistas para la gente? ¿Ya no tanto lío? ¿Voy a crear más amor entre nosotros? Tiempo, gracias. Gracias. Ahora vamos a pedirle a nuestros candidatos que tienen un tiempo libre de 30 segundos para exponer el tema que gusten o señalar a alguno de los candidatos que tienen enfrente. Voy a empezar ahora con la Big Chota. 30 segundos. Mi punto es... Por el partido... Mi punto es... Por el partido Prendedoras. Mi punto es... Mi punto es... Que yo soy la mejor opción de estos cuatro candidatos. Porque, mire él. Mírelo. Mírelo a él. No se puede salir de su lugar, por favor. Le pido respeto, por favor. ¿Cómo puede votar con una persona así? Que él se dedica a vender carros pirateados. ¿Cómo puedes votar por esta señorita? Tiempo. Señora. Tiempo. Eugenio Torres, tiene 30 segundos. Adelante. Ok, yo soy el candidato firme, que estoy preparado al 100% de todos los municipios. Y por eso, y tengo con qué. Conmigo, si gano yo, no ganaría yo. Ganaría el pueblo. Porque el pueblo, sinceramente, ya basta. Palabras. No. Discúlpeme. No soy Conan, soy el licenciado Eugenio Torres. Tiempo. Vamos ahora con el partido.
partido en Tron. Partido en Tron, Giselle Sampaio. 30 segundos, tiempo libre. ¿Cómo pueden creerle a este tipo si se la pasa acosando a las mujeres? Quiero que vean esta imagen. ¿Cómo tu mano toca la parte del glúteo? Y así el tiempo es sencilla para mi persona. Yo soy el licenciado Emilio Torres. La señorita está diciendo. Son mentiras, no me toques. Yo no soy con En su tiempo. Nada más. Ahorita, que no, ahorita le contesto. En su tiempo, perfecto. Le quedan 5 segundos. Señor, está hablando de Conan. Permítame, por favor, tiene 30 segundos en un momento más. Voy con Giselle, 5 segundos. Pues es que voten por mí, porque soy la mejor opción. Soy Giselle. Gracias, Sampaio. Tiempo. Ahora voy con el partido escultural. 30 segundos si quieres señalar a alguno de sus compañeros. Estamos en el tiempo libre. Adelante. Yo no entiendo por qué aquí Giselle viene a postularse si es la persona más liosa de todas. Habla de paz, habla de todo. Ella rayó el carro de la persona que amaba. Imagínese qué se espera usted, que no lo conoce. ¿Qué va a hacer con todos ustedes? ¿Cuando se enoje? ¿Qué va a hacer? ¿Va a vandalizar la ciudad, señor? No, no, jamás. Eso no está bien. Nuestras esculturas las va a querer vandalizar. Tiempo. Vamos con derecho de réplica para cada uno de los candidatos. Estoy con el partido reptiliano, Eugenio Torres. Licenciado, 30 segundos. ¿Para qué, señor? Dígame. Tiempo libre para que se defienda. Nada más y simplemente. Aquí la señorita dice que quiere cuidar y no se cuida ella sola. Aquí el señor, la bichota. Señora, porque que no tiene ni kinder ni secundaria. Y la señorita, que nomás lo único que mueve es lo que tiene atrás. ¿Sí? Es lo único que sabe enseñar. Creo yo, y no es justo porque no son personas preparadas como lo soy yo, que soy licenciado en Relaciones Industriales. Gracias. Qué fácil es ser muy agrandado con la vida. Tiempo, gracias, licenciado Eugenio Torres. Ahora estoy con la Big Chota, 30 segundos. Qué fácil es tú decir que estás estudiado diciendo que le abriste el concierto a John Sebastian. Hombre, chapol. Que hiciste, que peleaste con Blue Demon, que peleaste con todo eso. Para eso la gente no quiere eso. Cuando un cliente te cita en la plaza y no llegas, el tiempo perdido. Cuando pediste lo del taxi y ya perdiste el dinero, a quemar en Facebook. Tiempo. No, conmigo no. La gente. Gracias. Vamos ahora con el partido en Tron. Giselle Sampaio, 30 segundos. La gente necesita humildad, no gente ratera como la bichota. Porque haces tandas y le robas el dinero a todas esas mujeres en el mercado. Haces rifas y siempre tu mamá es la que gana. ¡Qué casualidad! Sí. Perdón, señora, pero yo no tengo filtro. De hecho, no tienes filtro, pero me debes la tanda de las operaciones. No, ahorita no estamos hablando de eso. Me debes la tanda. Clandestinas promoviendo tiempo, la desigualdad gracias, nacional. Gracias, gracias. Ahora estoy con el partido escultural. Adelante, Anel Rodríguez. Quiero decir a la bichota que ella no es cool. Ella se cree que es líder de las prendedoras y todo. ¡Ay, mijita! ¿De dónde vienes tú? Pero conmigo no habrá sindicatos. Tú cállate. Todas van a ser libres de vender y hacer negocio como ustedes lo desean. Ella quiere ser la líder porque quiere robar una comisión. ¿Una mamá soltera? ¡Cállate! Vamos ahora a otro bloque, ¿sí? Con las preguntas y espero sus respuestas. Un micrófono para el público, por favor. Adelante, señor. Sí. Mi apoyo sin duda va a ser para Conan B porque es la persona más preparada de todos. Era pregunta, no era... Pregunta, perdón. Oiga, señor, ¿usted qué haría con respecto a lo que está diciendo la señorita que usted es un abusivo con las personas para limpiar su imagen? ¿Qué soy yo qué? Para limpiar su imagen, ¿qué haría con lo que está diciendo la señorita Giselle Sampaio? Lo que digan ellos o ellas no me interesa porque para empezar ni estudios tienen, no tienen valores, no son personas respetables en la sociedad por lo que hicieron y por lo que hacen fuera. Yo soy un personaje que yo
quiero decirle al público que el personaje vamos a dejarlo fuera. Yo soy licenciado en Relaciones Industriales. Yo sé las necesidades que existen en el Estado de México y para que se acabe todo eso, tienen que votar por mí y cada voto, escuchen bien, para mí la pobreza en realidad se va a acabar y la gente empresarial también les vamos a ayudar porque ellos dan trabajo a las personas humildes y que no tienen estudios. Entonces hay que ver sobre las personas de alta sociedad y de baja sociedad también. Sí, sí. De alta sociedad y de baja sociedad. Y de baja sociedad. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, poema. ¿Tiene usted una pregunta? Los candidatos. ¿Quién es este? Yo quisiera hacerle la pregunta también a Conan Vic. Yo quiero preguntarte, ¿tú qué opinas o qué mejoras darías para armonizar el ambiente? Sí, ¿tú qué propuestas tienes para la comunidad LGTB? ¿Para la comunidad qué dice? LGTB. No sabes. De gays. ¿Es donde viene él? Ok, así es. Bueno, yo lo tengo yo conocido en mi persona por otra palabra. Yo opino que existe un respeto hacia las personas. Si una persona quiere ser así, pues adelante. Yo soy como soy y ellos son como quieren ser. Y eso es lo que hay que apoyarlos. Y de mi parte tendrán todo el apoyo necesario. Excelente. Muchas gracias. Vamos ahora con una pregunta más del público, por favor. Adelante. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, señor Chavana. Mi pregunta es para la candidata La Bichota. Sí. Sobre el comercio, ¿cuál es el apoyo que le va a los comerciantes? Como nosotros que dibujamos en los mercados y todo eso. Entonces quería ver cuál va a ser el apoyo para nosotros. ¿Cuál va a ser el apoyo para nosotros los comerciantes? El apoyo para ustedes, el apoyo para todos ustedes, es muy fácil. Es muy fácil. Tú vas a tener todas las caricaturas que vendes, yo te voy a apoyar y les vamos a un localito donde tú quieras, en el centrito, para que te apoyes tú solo. Y no te voy a cobrar cuota ni nada. Ah, ok. Pues muchísimas gracias. Quiero que tú te emprendas solo. Últimos 30 segundos para cerrar el debate, por favor. Empiezo con Anel. Partido Escultural. Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que si tú, el señor de la casa, si tú quieres que tu señora sea escultural como yo, yo voy a hacer que eso suceda. Yo lo puedo lograr. Yo le puedo poner un entrenamiento y si no funciona, si no tiene tiempo, lo opero. No pasa nada. Yo soy tu mejor opción. Si no puedes estar como yo, la opero. Gracias. Estoy ahora con la Big Chota. Últimos 30 segundos, por favor. Usted que está atrás de la tele, si quieres viajar, quieres darte todos los lujos, andar en avión, comer bongles seguido, todos los días, vota por mí, porque yo te puedo ayudar. Yo te voy a ayudar. Si quieres este cuerpo, comiendo bongles, puede ser. Salgo así. Le voy a bailar mi canción. Tiempo, gracias. Ahí. Partido Entrón, Giselle Sampaio, 30 segundos. Si usted quiere un verdadero cambio en su país, éntrele. Vote por mí. Yo soy la única y la mejor opción que todos mis compañeros que están aquí. Porque no tienen estudios como yo, título con botellas, ni haciendo reír a los demás, ni mucho menos moviéndome en los pasillos. Yo sí estudié, yo soy una mujer capaz. Gracias. Y entrona. Gracias. Y a mí usted no me va a callar, señor. Yo le doy mi tiempo. Gracias. Últimos 30 segundos. Como ustedes Partido pueden ver. Reptiliano, licenciado Eugenio Torres. Como ustedes pueden ver, la chica de la esquina te habla del cuerpo porque es lo único que sabe hacer. Que le va a ayudar, señora, eso está mal. La Bichota, no salen de sus personajes porque no hacen más que estar hablando de su personaje. Aquí yo dejo el personaje de Conan Vic y me comprometo 100% a todas aquellas personas que quieran trabajar mal. ¡No va a ir conmigo! ¡Educación para todos los niños! ¡Valores! ¡Plazas!
donde puedan haber deportes, columpios, toboganes para todos los niños. ¿Y sabes qué, señor Chavana? En realidad merezco ganar, porque México, en realidad, estoy muy enojado porque no cumplen con lo que ustedes están prometiendo. Este fue el debate en el show. Gracias, buenas noches, vamos a una pequeña pausa. El paladín de la diversión, el papi de papi. Él es Mr. Ernesto Chavana, Chavana, Chavana. Puede hacer esfuerzo, mi amor. Por favor, te cuido. Excelente, muchachos. Buenas noches. Me llega. Estoy alta y güera como te gustan, Jorge. A ver. ¿Cómo está eso? Ven para acá, Jorge. Ven para acá, Jorge. Jorge, bebé. Llamas. Llamas. ¿Dónde están las llamas? Llamas. ¡Ahí está! Señoras y señores. Platicarles que hace algunos meses le explota el boiler a nuestro compañero Jorge, y cuando le explota el boiler... ¡Llama más! Y usted le da instrucciones a su cuerpo, como pidiendo más llamas, más llamas, llama más. Algo, llama más, quiero más. ¡Préndeme! ¡Llama a mí! Ya sentiste la llama. Me da muchísimo gusto. ¿Le quemó? Me da mucho gusto que llama más. Haya sabido aprovechar el fin de semana. ¡Hala! ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? ¡Sí! Anda muy contenta. Digo, perdón, contento. Ah, Con una chica, plática y plática, y ella es Melissa. ¡Ay! Pásenle para...
para acá, Melisa. Un micrófono para Melisa. Quiero que me cuenten un poquito sobre esta relación que está empezando y que es difícil ocultar, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Verdad que los vemos atrás de las... de las butacas? ¡Préndela! ¡Ya con otra! ¿Algo que le quieras decir a Melisa? Pues usted es el... Oiga, señor Chavana, sinceramente aquí no dejas de ir... O sea, no dejas ir nada. Te voy a decir por qué. Para empezar, la señorita, te ves muy seria. ¿Quieres que saque el video? Conozco a tu mamá. ¿Quieres que saque el video? Sí, permíteme tantito. Déjame hablar. Tienes una semana, mami, y ya... ¡Mami! ¡Le dijo mami! ¡Le dijo mami! Permítame. Espérame, mami. ¿Mami por qué? ¿Y tú te dejas que le digan mami? No, no es lo que... No es lo que yo pensaba. No es lo que yo pensaba. Y te va a quemar, te va a quemar. Mira, cheque. ¡Viejo enfermo! Cheque. Pero bueno, mira, y para empezar, está chiquita. Está chiquita, parece un botoncito. Y tú, permítame, de tan grande que estás, ¿sabes qué, señor Chavana? Perdón, ¿qué? No la va a llenar, ¿qué? No la va a llenar. ¿A qué te refieres? Búscate otro. No te va a llenar. Es mi amigo, no sé. Podrá tener llamas, pero está chiquito el muchacho. No sé, pónganle un calcetín o pónganle algo. No sé. Una fruta ahí, muévelo, porque sinceramente no. Una fruta. Decía usted, Melisa, que son simplemente amigos y nada más. Así es, señor Chavana. ¿Cómo se han besado en las redes sociales? ¡Sí! ¡Llama más! ¡Llama más! ¡Cuéntame! ¿Que no andabas con Aleida? ¿No andabas con la chica? Con Gloria, sí. Coger a alguien que ya esté todo manoseado. Tengan dignidad. Señorita, tengan dignidad. Para empezar, a mí no me importa el pasado de las personas. Espérame. Tiene toda la razón. Y en segunda es mi amigo. Yo le doy un consejo porque en realidad... Mi señora fue la única. ¿Y qué tiene que ver tu señora aquí? Que no estaba manoseada y soy digno de decir. Mi señora no andaba de tingo ni tingo con uno y con otro. Ya no se usa. Ridícula tú porque anduviste con ella, con él. ¿Y saben cómo nació el romance? Cuando iban allá a hacer los capítulos de esos de... ¿Cómo se llama? Los capítulos. Y hacía... Sobreviviendo al natural. Ahí por la manita y manita y se calentaron y le pusieron. Es cierto. Por la llama se calentaron. Fue la llama, Chavis, fue la llama. ¿Algo que decir? No, pues la verdad es que eso que tiene que ver con el no pasa nada. Si ella y Jorge están saliendo, pues está bien. El pasado es el pasado, no pasa nada. ¿Y qué tiene? Es que ella lo agarró para un faje nada más. Escuchen bien, es lo que les digo. Un noviazgo debe durar muchos años. Para Faje. Hoy en día, ya la gente, sales con uno, sales con otro, pero la vida no es así. No, lo que pasa, Chavis, es que para Faje él me ha querido, pero no se la ha hecho. ¿Quién? ¿Conan? ¡Ah, Conan! ¿Qué? Sí, de hecho, yo tengo un video. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Pasa el video? Pásalo. ¡Hay un video! Pásaselo. Enséñaselo, Chavano, enséñaselo. Sí, porque aquí siempre me andan grabando, pero un video donde yo esté fajado con alguien. Sí, que esté fajándome, que ahí sí, que yo me esté besando con alguien. La verdad, señor Chavana, Conan, mis respetos, es 100% fiel con la gaviota. Y yo le quiero mucho a ese. ¿Tiene palabras? Enséñaselo, Chavana, enséñaselo.
Nada más. Sí, enséñaselo. Lo que tú, Conan. A ver, señor Chavana, chéquenlo. Aquí lo estoy viendo. Ahí está, ya te lo pasó. Enséñelo, hombre. ¡Ah, caray! Conmigo no. Pues enséñemelo a mí también. Yo sé que no es nada. A ver, me abracé con alguien, la besé. ¿La puedo pasar? Conmigo no, con sí, alguien. La besé a alguien. ¿Sí? Sí, a ver, quiero verlo nada más. ¿A la cámara? Sí, soy yo. Aquí, por cierto, como a mí me... ¿Tiene audio? Sí, ¿qué tiene que ver? Ahí está. Pásalo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ah, porque... Ah, es lo que dice. No, permíteme. Ah, es lo que dice. Ahí les va. Invítame a pecar. Ella, las muchachas me acosan a mí. Ahí les va. No, espérenme. Déjenme hablar. Por eso vos mucha gente, por decir, ¿cuántas veces he bailado con ustedes cuando hay grupo? ¿Siempre nos casamos? ¿Cómo? Es que no entiendo. Mire. Yo soy un hombre casado, siempre les he dicho, no respetan. Y pero cuando me dicen, no me puedes abrazar ni agarrar, porque ¿de dónde sale la calentura? Para empezar a... Agarrándote. Así no piensas tú, viejo mañoso. Solamente te quiero como amigo. Como amigo, ni como amigo me andes agarrando, no tiene caso. Todavía la bichota... ¿Qué más? La bichota todavía causa sensación a los hombres. ¿Sí? Hasta ahorita a mí no, todavía. Pero mucha gente me dice, oye, Conan, ¿por qué no me bailas? ¿Por qué no? Eres, bueno, voy a decir la palabra, eres tonto. Y le digo, no soy. Entonces... Me da mucho gusto, me está dando mucho gusto que empiecen ustedes una nueva relación. Es un buen principio y no hagan caso a los comentarios. Siempre hacia adelante. Yo digo que es muy poco. Y aquí está su madre. No creo que acepte esta relación porque yo, si fuera el padre tuyo, manita, no estás viendo, te diría. No estás viendo. El llamas está todo quemado. El llamas nomás ve algo y luego quiere salir con todas. No, aquí está tu mamá, ¿verdad? Ya, mamá. ¿Dónde está la señora de...? ¿Dónde está? Señora, nomás una cosa, ¿dónde está tu mamá? A ver, pásenle, señora, nomás para que vea. Pásenle, señora, pásenle. Pásenle, sí. Mamá de edad. ¡Oh! No quiere pasar. Ella es la mamá de edad, si te estás confundido. A lo mejor ella no sabía. Señora, a lo mejor usted no sabía con cuántas muchachas ha salido de aquí y con otras. Está súper quemado. ¿Le conviene esa persona, sinceramente? ¿Le conviene? Es celoso, Conan. Es celoso. Claro que no. Ah, ya está muchachos, pensando mucha de otra suerte, manera. Mucho éxito. Señor Chavana, ¿okay? Ya está pensando. Déjelos. ¡Beso! No pasa nada. ¡Beso! ¡Beso! Lo van a lastimar. Dos cosas. Primero, muchas felicidades y que sigan ustedes para adelante. Ya les di el consejo. No hagan caso a lo que diga la gente, ¿ok? Siempre felices y contentos. Y si va a haber fuego, que sea de llama más. ¡Llama más! ¡Llama más! Ahora, aquí, ustedes que están allá atrás de televisión, ¿cuánto tiempo va a durar esta relación? Acuérdense de mí. El señor tiene una mujer en su casa. Le gustaría que su... Uno nunca es adulto, ya es mayor de edad. Le gustaría que su niña saliera con un huilo, como lo es el señor. No, nomás, contento. Perdóname, él es un hombre de familia. Claro, él es un hombre de familia, claro. Si en un momento dado en su vida no ha encontrado el amor correcto o que él esperaba, no está mal en que lo intente. Señora, qué bueno no que está usted mal. Aquí. Qué bueno que al contrario, qué bueno que se da cuenta a tiempo y no que llega a un matrimonio y se arrepiente. Pero acuérdese que ellos están en edad de conocer la vida. Acuérdese. Perdóname. Acuérdese, señor. Tú quieres defender a fuerza
lo que pasa en tu vida porque tú agarraste a tu ahora esposa a los 13 años, abusivo. No, no, no soy ningún abusivo. Tú tenías una larga historia y la sacaste a los 13 años. Yo la conocí las a los cosas años, han cambiado. Y a los 16 la hice mi novia. Las cosas han cambiado. Yo prefiero que ellos conozcan la vida y no se equivoquen, señor, en un futuro. Señor, porque me... conozco a muchos matrimonios que se mantienen unidos, pero sufren. Ay, sufren. Sí. Sufren. Bueno, ahí te pregunto, hola, ¿tú eres feliz? De casado, ¿cómo no va a ser feliz? ¡Súper feliz! ¿Tú eres feliz? Y la pregunta es, ¿la gaviota será feliz? ¡No! ¡Ay, nada más te la dejo! ¿Cómo dijo? Adentro de la cartera se ve que no tienes nada de fotografía de la familia. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Sí, sí, mire, mire. Le voy a enseñar una foto cultural de familia, como padre de familia. Que sinceramente... En la cartera, ¿el teléfono qué? La cartera. No, no, muchachos, la cartera. Muchas gracias. Del otro lado del estudio hay un doctor dentista que nos ha prometido el día de hoy que va a practicarle un trabajo a la bichota. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Chavana. Un placer. Bienvenido, doctor. ¿Qué le va a hacer usted a la bichota? Ya, adelante, bichota. Vamos a realizarle aquí al señor bichota un profiláctico. ¿Es señor? Y aguanta, con mucho cuidado. ¿Se ha aguantado? Despacio, despacio. Ahora sí. Ahí está una, la otra. ¿Sí aguanta? Sí. Sí aguanta, ahí está. Vamos a realizarle una limpieza dental, ¿sí?, que se llama de tartraje. Es una limpieza muy profunda para limpiar bien todo el sarro que tiene aquí entre todos sus dientes, la bichota. Me parece perfecto, doctor. ¿Cuánto va a durar esto? Va a durar aproximadamente una hora, más o menos. Uh-huh. Aparte de esto, también vamos a realizarle un diseño de sonrisa y vamos a componer toda la sonrisa aquí de la bichota, agregándole también unas carillas hermosas en todos sus dientes superiores. Me parece perfecto. ¿Las carillas no son carillas? Son un poquito carillas, sí, ¿ah?, ¿cómo no? Muy bien, pues yo creo que lo vale la bichota, ahora que está incursionando en como candidata a su partido de prendedoras. Muy bien, doctor, pues lo dejo trabajar. Muchas gracias. ¿Le van a anestesiar? Es correcto, sí, vamos a tener que colocar un poquito de anestesia, así es. ¿Podemos ver qué le van a aplicar, doctor? Sí, claro que sí. Por aquí tenemos primeramente una anestesia en crema, así que la vamos a colocar en todas sus bocas, así es. Muy bien. Posteriormente vamos a utilizar una anestesia inyectada. Muy bien. Sí. Cuando esté listo para la inyección, me avisa para tomarla. Claro que sí. Perfecto, muchas gracias, doctor. Regreso con nuestro dentista. Antes, viajamos hasta París porque Felipe Otero nos ha mandado un mensaje importante para todos. Nuestro corresponsal, Felipe, en París. Bonjour, Felipe. Amigos de este show, y bien, estamos el día de hoy en el centro de París, en uno de los lugares más importantes y más simbólicos de la capital. Nos encontramos en la isla de Cité, el lugar más antiguo donde inició la ciudad, y donde encontramos también la Catedral de Notre Dame. Este es el edificio que representa 850 años y que desafortunadamente, accidentalmente, se incendió hace 2 años. Gracias a iniciar una reconstrucción de la catedral, una reparación de ella. Dentro de estos grandes magnates tenemos a Monsieur Chavannier, señor Chavana. Muchas gracias por su contribución a esta reconstrucción de la catedral que se tenía prevista para el año 2024, para los Olímpicos que se van a celebrar aquí en Francia. Pero el día de ayer me comuniqué con Aaron, que me ha pedido...
estos trabajos se aceleren, ya que se tiene prevista una ceremonia, una celebración muy importante en esta catedral, la Catedral de Notre Dame, la cual ha sido símbolo de muchas historias, como la del jorobado de Notre Dame. Así que ya veremos cuál va a ser esa ceremonia tan esperada y tan sorpresiva de Aarón, lo de ella. Nos encontramos entonces ya viendo otra isla que se llama la Isla de San Luis, o Isla de San Luis, donde podrán ver los apartamentos más exclusivos y más costosos de la capital. Podemos ver ya los primeros parisinos que van saliendo a tomar el sol con esos primeros rayos de sol que comienzan a calentar la capital. Los enamorados que salen a tomar el sol con una copa de vino. Y una vez más me dirijo a ti, Florecita, aquí te espero con todos los gastos pagos, avión, hospedaje, guía, fotógrafo, aquí te espero. Muy bien, a todos chicos desde el show, un abrazo nuevamente y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Felipe, y le acaba de correr la invitación con todos los gastos pagados a una compañera de este programa. ¡Wow! ¡Tatsi! ¿Estaría usted dispuesta a viajar a Francia para conocer a Felipe? La verdad, sí, señor Chavana. Ahorita estoy peleada con Aarón, así que yo me voy a donde me inviten. ¡Ella se va donde sea! Público presente, ustedes están viendo qué tan fáciles son las mujeres. No se van a respetar. Oye. No, ta. Espérame, señor Chavana. Es que ¿qué es de la vida? Si no están casadas, ¿cómo te vas a ir a Francia con...? El chiste es conocerse y conocer. Ya estamos lugares. en otro mundo. Señoritas, escúchenlo bien, por favor, me preocupa su bienestar. Si son novios, no está bien. Puedes decir... Me preocupa. No puedes decir... Me preocupa. La facilidad de las mujeres cuando es una invitación en buena lid. Hombre, es una invitación... ¿Tú qué sabes? Yo sé de lo que hace. ¿Tú qué sabes? El llamas. El león cree que todos son de su condición. ¡Sí! Le da envidia porque a él no lo invitaron. Por eso. Eres un tipo mal pensado. Lo conozco. No. Mente cochambrosa. Lo conozco al llamas. El llamas cree que está casado ya con las personas que salen. Y es más, para empezar, yo te cantaría a llamas. Le quedó grande la yegua. ¿Qué vole? Porque, sinceramente, llamas. No, pues. Llamas es. Ya te llamas. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien lo que te voy a decir, llamas. Llamas, pon tu lado. Tu derecho contra el izquierdo. Mira, llamas. Tengo 2 semanas que me operaron un brazo, tengo 3 semanas. Mira, llamas. Cuando tú agarres a una persona, te lo suplico, pórtate bien. No seas tan grosero con las mujeres. Aplica tus consejos. Tú nomás, espérame, tú nomás, sal con ellas, paséalas. Cumple, pero no la lleves donde te la llevas. ¿A dónde? Pues, ¿cómo que a dónde? ¿Quieres? Mira, Felipe. Mira la cara. Señor Chavana, mira. No, ¿cómo está Felipe? ¡Hola, Felipe! Estamos completamente en vivo hasta París. Vale. Así es. ¿Qué hora es en París en este momento? Señor Chavana, en este momento son aquí las 5:30 de la mañana, es madrugada. ¡Hala! Pues bueno, por el programa, por las mujeres, sobre todo por Tatsi, se hace cualquier esfuerzo y madrugo a la hora que tenga que... ¡Oh! Pues Tatsi acaba de aceptar tu invitación. Pues Tatsi, te digo una cosa, me encantas, eres una mujer divina, preciosa. Aquí te espero con todos los gastos pagos porque quiero que vengas y que nos conozcamos. Me gustaría mucho darte una vida aquí en Europa. ¡Oh! ¡Hala! Sí, ya quiero ir, sí, quiero ir a Francia. Mi departamento es muy cerca de la Torre Eiffel, así que tendríamos una muy linda vista, cosa que creo que Aarón no, nunca te podría ofrecer. ¡Oh! Oye, ¿puedo hacer, Felipe, una videollamada? Corto esta llamada y hacemos una videollamada. Nada más para ver la Torre Eiffel.
No, pero pues es que aquí está ya de noche. Hombre, Chapolin. A ver, te cuento, señor Chavana. La Torre Eiffel se apaga desde las 12 de la noche y, porque no hay, no la mantienen prendida. A las 12 y media la apagan. Así que, pero me encantaría hacer con ustedes un vivo, sobre todo con Datsy, para que nos podamos conocer mucho mejor. Y cuando quieran les mando el pasaje. Solamente dime cuándo estás disponible, cuándo Monsieur Chavanier le da la disponibilidad. Yo desde el lunes, desde el próximo lunes, ¿me da permiso, Chavis? ¿Me da permiso de ir? Claro, usted vaya. Espérame, una pregunta para la señorita. ¿Qué le paga el pan? ¿La conoce? Ahí ¿lo conoce? No, pero lo puedo conocer. ¡Pero lo puedo conocer! ¡No lo conoce! ¡Ya quiere ir a Francia! ¡Espérate, animal! ¡No! ¡Espérate! No tiene nada de malo, no tiene nada de malo si Felipe le está invitando para conocerlo. Sí, en buena fe. Por supuesto. ¿Verdad, por supuesto, Felipe? No tiene nada de malo. Además, te digo una cosa, Conan. No puedo que te pongas con cuidado, ¿no? Porque aquí hay varios franceses que ya he visto que hicieron con el código que el Monsieur Chavanier puso en la tele con las fotos de la gaviota y han encantado. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Qué bueno! ¿Qué dice? No, que todo bien. ¡Qué bueno! Que ponte cuidado. Bueno, yo sé que hay varios. Qué bueno, para que ya se cae. Bien, han dicho que quieren llevarse a la gaviota para aquí, a París, así que bueno. ¡Hala! Pues. ¡Se quieren llevar a la gaviota a París! ¡Nos vamos juntas! Ya tengo compañera. Así que bueno. Oye, Felipe. Nos quedan todavía unas 2 horas y media de programa. Si allá son las 5 pasaditas, ya amanece a las 7 de la mañana. Hacemos una videollamada un poquito más tarde para que veamos el amanecer. Sí. Allá en París. ¿Está bien? Me dice a qué hora me llamas. En un par de horas. Ándale, pues, está bien. La queremos de prendida. Hacemos una videollamada tú y yo en 2 horas. Va. Órale, va. Prepárate, Felipe. Prepárate. Te mando un abrazo. ¡Beso, Felipe! Bye. Vamos a ver el amanecer. ¡Ya se le hizo, Datsy! Wow. De hecho, de allá soy, pero me vine muy chiquita por eso. Pero quiero conocer mis raíces por eso. Me están informando que Aarón se quiere cortar las venas. ¡No, Aarón! No, no. ¡Ay, mi Aarón! ¡Ay, mi Aarón! Nada más a ti se te ocurre pasar por estos momentos. ¿Está de volado? ¡Mi Aarón! Pues eso te pasa, mi Aarón. Porque andas besando a Nabila. Compañera, sí. Y luego una compañera, que qué compañera, Chavis. Muy mal, ¿no? ¿A qué se refiere con qué compañera? Pues es que es compañera, es amiga y pues es una de mis amigas. ¿Cómo va a ser? ¿A eso se exponen ustedes? Y luego no me cae bien, o sea, peor tantito. A eso se exponen. Porque primero con uno y luego con otro. Y así. Es con lo mismo. No, ya se traían ganas. Y ahora, así como Felipe nos ha mandado este material desde París, también desde Puebla nos mandan el siguiente video. ¿Quieres ser nuestro corresponsal, nuestro colaborador? Graba algo de tu ciudad y envíalo a eshow@multimedios.com. Como este video que nos mandan desde Puebla, de Los Ángeles. Hola amigos, mi nombre es Héctor y en la cámara me acompaña. Hola, un gusto saludarlos, mi nombre es Martín, estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Estamos en la Catedral de Puebla. Estamos transmitiendo exclusivamente para el programa de E-Show de Canal Multimedios. Como se pueden dar cuenta, la Catedral de Puebla es una de las cosas más bonitas que puedes encontrar aquí. Una belleza arquitectónica como pocas en el mundo, ¿verdad? Sí, ojalá sea de su agrado, nos visiten. Hay que fomentar el turismo, ya que hace falta para reactivar la economía.
mandamos un saludo muy especial para el señor Ernesto Chavana Cubos. La verdad es que somos fans de su programa desde hace tiempo, de todas las chicas que salen ahí, de todos los compañeros que salen ahí con las chicas. Muy buen programa. Entonces estamos transmitiendo aquí. Ojalá sea de su agrado y nos visiten pronto. Déjame decirte que nos encanta que nos mandes estas imágenes desde Puebla, de Los Ángeles. Conocemos Puebla, un lugar hermosísimo, como todo México. De verdad, estamos encantados con el material que nos hacen llegar desde diferentes ciudades. Y tú que nos ves en otro estado de la República Mexicana o nos ves fuera de México, puedes grabarte como lo acaban de hacer estos chicos en Puebla o como Felipe en París y mandarnos el material. Mando un abrazo hasta Barcelona a mi querido Salvador, que también está informándome que me va a mandar un video porque él ve los programas allá en Barcelona, en España. Y qué súper agradecido, mi querido Salva, de tenerte acá con nosotros también disfrutando de esto que es Shama de Románticos, conducido por Hugo Santos y por Yuli Flores. Va a ser muy padre para todas las mamis. Es algo preparado para todas ustedes. No puedo dar pormenores, pero los sentimientos estarán a flor de piel. Y es que la manera de conducir de Hugo Santos con Yuli, una mancuerna extraordinaria para que usted esté en su casita disfrutando estos momentos románticos. Pues para todas aquellas personas que tienen madre, señor Chavana, pues es algo, es una bendición muy grande. Claro. Hay gente que está en mi situación que no está allá. Que la mamá se nos adelantó. Así es, y es muy desagradable, ¿verdad?, no tener madre, porque uno cuando tiene la mamá se siente chico. ¿Por qué? Porque tú hablas con ella, siempre te protege y todo, y siempre uno no deja de ser un adulto. A pesar, puedes tener 60, 70 años, y si tu mamá existe, se siente uno como niño. Pero ya cuando se va, pues es muy desagradable y es muy triste, ¿verdad? Pero son las cosas de la vida. Sí, pues hay personas que conozco que tienen a su progenitora, pero no tienen madre. No tienen madre porque son personas agresivas, son personas que no piensan bien. Hola, Conan. En quien les dio la vida. Sinceramente, la mujer vale mucho porque gracias a las mujeres estamos aquí los hombres. Y hablando de mujeres y hablando de mamis, es importante decirles que está con nosotros Ludivina Lugo. Pásenle, Ludivina, pásenle. Es de la casa. Oiga, y está cumpliendo años. Dale, pásale, Juanito. Ay, pero. Ay, qué lindo. A ver, ayúdenme por favor con esto. Ah, caray. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una nariz. A ver. Juanito, ¿qué es? ¿Pero qué es esto, Juanito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. A ver, pásale el micrófono, Chavana, Juanito. ¿Qué es eso? Explícalo. Explícalo, frentudo. Explícalo. Yo le dije a Juanito que me trajera un pastel de Los Ángeles. ¡Ay, de Los Juanito! Ángeles. Ay, pero no Los Ángeles. Los Ángeles del Cielo, que es tema de Ludivina Lugo. Discúlpeme, yo me dejé. No le vayas a pegar en la frente. No le vayas a pegar en la frente, por favor, no. Déjame tomarte la temperatura. ¡Ay, Juanito! ¡Oh! Ahora hay 39 de calentura. 39. Este es el termómetro. Los Ángeles, California. Este es el termómetro. ¿Lo quiere usted? No, el pastel. Ay, el pastel. Bien. Tommy la Sorda y Fernando Valenzuela. ¿Cómo no acordarse de Fernando Valenzuela, un gran pitcher que no ha volvido a nacer otro como Fernando Valenzuela? Oiga usted, y Tommy la Sorda que ya falleció, pero aquí dejó el autógrafo. Ah, bueno. Ludivina, pues aunque sea ese tipo de pastel, pues está bien. Muchas felicidades. No pasa nada. ¡Mordida! ¡Ay! ¡Qué bonito! Quiero
aprovechar para felicitar a mi mamá Raquel Rocha de la Salina. Ay, felicidades. Oiga, yo quiero cantarle el Guatifor. Adelante. A mí mucha gente me contrata por cantarles el Guatifor y voy a domicilio al 81-18-10-30-31. Ándale. En ópera. Ándale. Guatifor, United for me, Wonderful. Para mí es un placer, desde que yo la conocí a usted, mi vida cambió porque he ido muchas veces a su restaurante. Gracias por esa cortesía. Gracias. De gratis. ¿Me hace el 50%? ¿Estás seguro, Conan? ¿Eh? No, yo no te doy descuento. No, ¡nunca pagas! ¡Nunca pagas! ¡Nunca pagas! Porque mi divina Lugo siempre nos ha dado a nosotros, a todos los que vayamos... Siempre nos ha tratado como reyes. Un refresco, una hamburguesa. Pero fíjate, y tú eras el pasado. Porque tú ibas cada semana y ibas a todo el clan. Lo voy a hacer público. ¿Sí o no, lo divina? Sí, señor Chavana, sí. Lo voy a hacer público. Lo que me pasó con tu divinita. Ludivina, desde que le quedó. Tú le quebraste la nariz a su hija. Desde esa vez. Y no pagaste. Desde esa vez no me dejé entrar al restaurante. Ay, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Te puedo pedir que me des un regalo. Mira, tu hija te lo pide, que ya me veas con ella. Ya, ya, yo quiero que tú me des permiso de que yo te quiero dar un regalo a ti. Bueno, tú me des permiso de darte algo. Yo, claro. Que siempre me he quedado con ganas. Pues te quedas con ganas porque quieres. Así como. No. Ay, si yo no sé nada. Como el niño que viene. Déjala, espérame. Ah, es en serio, ¿verdad? ¿Don Ambrosio? ¡Don Ambrosio! No, es otra cosa. No, no pienses mal la gente. Ella me quiere dar algo. Yo quiero saber qué es lo que me ¿aceptas? Quiere dar. ¿Aceptas? ¿Aceptas? Es importante que tú digas sí, acepto. Ah, yo tengo que decir acepto. Uh-huh. Es que, sinceramente, cuando me regañó fuera de cámaras, le tuve miedo. ¿Aceptas o no aceptas? Ya te regaño, ya sabes. Que contigo. Sí, no pasa nada. Dile que sí. No aceptas. Acepto que me dé el regalo que usted me quiere dar a mí. Ahí va. ¿De verdad? Sí. Ay, pues. Con esos ojos. ¿De verdad? No, ¿sabe qué? Mejor. No, no le tengo que confiar. No aguantas todo, Connie. No pasa nada. Es una mujer de buen corazón. Es una mujer que busca oiga, siempre hacer el bien. Oiga. Es una mujer que no es fijada. Oiga. Que ella siempre busca ayudar. Escuche lo que está diciendo de usted. Claro, oiga, la conozco. Sí, okay, pero ahora ¿cuál sí es el problema? ¿Qué me va a regalar y a mí? Consta, por todo. Me consta. El regalo más hermoso sí que recibió Maffer en su 15 años fue de Ludivina Lu. Tiene razón, chaval, tiene razón. Pues bueno. Un carrazo y en dólares. Y en dólares. ¿Sí o no, Ludivina? Sí, señor Chavana. No, pues siendo los regalotes que da, pues sí acepto. Tan fácil, pero... No, Conan, mira, yo siempre me he quedado con ganas de darte un abrazo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente ve este hombre enojón, corajudo, arrebatado, que habla de más, es un super caballero con su mujer. La ama como no tienen una idea. Y es una persona que tiene un super corazón hermosísimo. Y a mí mucha gente me ha preguntado, Conan así es, Conan tiene un super corazón y yo lo amo y lo quiero mucho porque tiene un angelote bien grande. Es que mire, yo voy a decirlo al público. Ay, yo jamás, sinceramente, abrazo, mire. Ándale. ¿Quiere llorar? Es que mire, yo en realidad, pues es cierto lo que dice, yo, respeto mucho a mi señora y me duele a veces que ella sufre por cosas que en realidad no son. Es que eres un mal marido. No, ese es un trabajo. Y en realidad, yo tengo miedo a perderla. Tengo miedo a perderla. Pero haces todo lo posible por perderla, la haces mira, enojar. Desde aquí lo digo, si el día de mañana yo perdería a mi familia porque lo perdería todo, yo me moriría. Porque yo no tengo a mi mamá, mi papá, mis hermanos que me los secuestraron y que me los mataron, pues... Yo siempre... Ya, cállate, no digas esas cosas, ya. Sabes que te quiero mucho, por favor, ya.
ahorita, mire. Ahorita le dije yo al Llamas, le dije, mira, fíjate lo que, no sé, ¿qué me grabaste? Al Llama Más. Al Llama, ven, acércate. Yo fuera de cámara le dije, espérame tantito. O sea, ¿qué me andas grabando? ¿No te reclamé? ¿Qué? No te reclamé ahorita lo del video. Dilo. ¿Qué pasó? ¿Entendiste, verdad? ¿En qué programa estamos? Hombre, Chapolín. No, sí, vino llorando conmigo aquí fuera de cámaras que por favor borrara el video. No, 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 de su... ¿Qué te dije? ¿Qué me dijiste tú del video que yo estaba haciendo? Dilo. No te pongas nervioso si... No, estoy nervioso, digas, no estoy nervioso, que deberías estar nervioso eres tú. Tú eres yo el que porque al contrario, lo estoy llamando. Una pregunta. Lo estoy llamando. ¿Tú le pediste a él que borrara el video y le dijiste que no te grabara? No, no, no. Escuche bien, yo no le pedí que borrara el video. Quiero decirles a ustedes... Lo único que le pedí... A todos espérame, les quiero decir... Yo no le pedí... Me pueden grabar en el momento que quieran. Exacto. Porque quién es... Mire, no lo voy a decir públicamente. Haciendo nuestro trabajo responsablemente, el camino respetuosamente, claro. Pueden grabarme. Mire, lo que quieran. Aunque se oiga mal en la tele, lo voy a decir por qué. Porque él es un aprovechón, le voy a decir por qué. Hay gente que me dice aquí por la mujer, ay, si eres joto. Lo voy a decir, y con respeto a todos ustedes, porque nunca hemos dicho, espérenme, nunca hemos dicho. Y yo digo, empínate. Sí, pero es lo que dice un hombre. Es lo que dice un hombre. Pero no porque yo quiera hacer el amor con esa persona. Es así, espérame. Hacer el amor. Pregunta. Ahora que, espérate, sí. Ahora que andas con esas cosas, tú no eres lo que dicen que eres. Sí. Espérate, déjame terminar. Yo soy muy hocicón y se lo... No, señor. Yo te lo he dicho y se lo he dicho a mi esposo. Espérate, tu sexualidad está muy definida. Sí. Un día sí pediste un ride a un bigotón, o fue al revés. Pero esa es otra historia. La historia actualmente, sabemos que tú eres heterosexual. Espéreme, ¿cómo? Heterosexual. O sea... Espéreme, yo duro 6 horas. Por... Hombre, permíteme tantito. Espéreme. Yo lo quiero hacer... Lo quiero hacer públicamente también. Heterosexual. Hay muchas mujeres que, por decir, a veces se malinterpretan las cosas y hay mujeres que... Por eso, eres heterosexual. Heterosexual. ¿Sí? Yo soy hombre. Por eso, heterosexual. Ah, bueno. Sí, soy muy hombre, muy hombre. Y respeto también. ¿Seguro? Sí, soy. ¿Sí eres qué? Es que usted me está diciendo heterosexual, es el aquí hombre. Estoy. Sí, soy hombre. Sí, sí. Entonces, ¿qué eres? Heterosexual. Sí. ¿Por eso? ¿Qué eres? Heterosexual, porque los heterosexuales... ¿Pero si eres? No, pues no me pongan en duda. El heterosexual es hombre, ¿no? Sí. Entonces soy heterosexual. Okay. ¿Y soy hombre? Sí, soy hombre. Suponiendo sin conceder. Suponiendo sin otro hombre. ¿Con cuál de los hombres te gustaría hacer el amor? Espérenme, espérenme. Ahí le vas. Vamos a escucharlo. Yo. ¿Con quién? Metiéndome en mi personaje como Conan Big, no como Eugenio Torres, con ustedes. Entre amigos, pues ya cuando uno se conoce por mucho tiempo, quiere explorar otras cosas. Mire cómo se chivea. ¿Quién es? ¿Él o yo? ¿Por qué te pones rojo, mi amor? Estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando. Profesionales. Acabo de descubrir una cosa. Acabo de descubrir una cosa. Es la primera vez que me pasa en la vida que veo que un hombre está enamorado de mí. Conan Vic está enamorado de usted. Pero en mi persona real, como Eugenio Torres, no.
Ah, caray. Traes calentura. No, sí. Sí, usted lo sintió. ¿Para qué? Usted lo sintió. Pégame, pero no me dejes, niño. No, de veras. Miren, ustedes pueden notar aquí al señor Chavana conmigo. ¿Se imaginan usted y yo abrazados en Morelia? Ahí en Tampico, en México. No te enrojezcas, mi amor. Vamos a editarnos a los cuatro vientos. ¿Te imaginas cómo nos vieran a nosotros así besando? Mírenlo cómo se pone, me quiere. Se calienta, está se pone chiflado, rojo. Está chiflado, se pone rojo. Claro. Ya, por favor. Yo nada más te hacía una pregunta. No esperaba que respondieras. Mira cómo se pone. Ay, me pusiste rojo. Oye, la marca, dame otro, por favor. Dame otro. Qué rico se siente, de veras. Hombre, me estoy enamorando más de ti. Dame otro, precioso. Tu sonrisa tan blanca, pareces un delfín. ¡Ah! Esa nariz que tienes de pelícano, también me encanta. La cabecita de tortuga, me encanta. Tírame los cabellos. Estírame otra cosa, lo que tú quieras, mi amor. Pégame. Bájame al paraíso, bájame. Ludivinita. Con respeto, está aquí la señora. ¿Qué más me iba a decir? Ah, ya después de que te le declaraste al señor Chavana. No, pues nomás te voy a pedir una cosa. Sí. El toro mecánico es de mi marido. No, díganle a su marido que no se ande chiflando con Conan. Porque... ¿También se está chiflando contigo? Sí, él es un hombre muy guapo. Pues por eso. Mi amor, pásale también. No lo vayas a besar. Yo... No lo vayas a besar. Yo no lo voy a besar. Yo nomás una vez platiqué con él. Porque Chavana y él platican mucho. Y yo le he dicho yo que... En el toro mecánico nada más. Que qué tanto platicas con él. En el toro mecánico estaban bien abrazaditos. Ahí me dio mucho celo. No pasa nada. ¿Sientes algo por él? Dilo o calla para siempre. No pasa nada. ¿Qué tiene? Si lo quieres. Abrazar. Lo amas. También, igual que yo. Sí. Ya ve. ¿Tengo permiso o no? ¿Está enamorado también? Sí. También que tiene. Me empiezan a gustar los hombres. Los ya... ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! ¡Como si el mundo se acabara! Oiga. Yo nunca he salido así de tres. No estaría mal hacer. ¿Un trío? ¿Un trío? Un trío. Oiga, pero ¿cómo le vas a hacer tú con ella si ya estás a punto de casarte? Ya nos casamos. ¿Ya te casaste? Sí, hace bueno, mucho. Yo también. Bueno, yo soy Eugenio Torres y estoy casado con la vida. Todos casados. Pero con... Oye, qué bonito perfil, qué bonita sonrisa. No te había visto. Tus arrugas se ven maravillosas. Y cada año que pasas, estás mejor. Estás más bello que nunca. Yo no sé por qué las mujeres de aquí, por eso veo yo tantas veces, y lo voy a decir, mujeres ofrecidas, respeten al caballero. Él es el titular y el conductor de este programa. Y vean a Nel cómo se le queda mirando. ¡Ay, no es cierto! ¿No es cierto qué? ¡No es cierto! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! ¡No es cierto! ¡Tú! ¡Juan! ¡No, no! ¡Tú! ¡Tíramelo! ¡Mira! ¿Dónde está la...? Aquí ella también. Conan. ¿Qué? Pásale al frente. ¿Qué le has dicho a Chavana? Y Chavana siempre se va para... Luego busca las orillas. Nunca está con ninguna mujer. Déjalo. ¿Qué? Déjalo, por favor. ¿Qué tiene? Espérame. ¿Qué? Ponte aquí en medio. Puedo compartirlo contigo. Así va. Puedo compartirlo contigo. Tú agarras un cachete y yo agarro el otro. Es como un pastel. Es un mundo. A ver. Beso. ¿Está bien? Podemos compartirlo. Yo. ¿Lo compartimos? Sí, lo compartimos. Eso. Puedes, mira. Miren,
acepto. No hay morbo aquí en este programa. Mire, para que vea que no, yo no le tengo envidia ni coraje que lo quiera, mire. Para que vea. Una pausa y volvemos a... Únicos y extrovertidos. ¡Ya! ¡Por favor, no! Ella es Anita María Muñoz. Tiene 25 años, de la gran comuna de Maipú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Líderes en redes sociales. Y las gafas detrás de la cabeza significan que mi barrio me respalda. La mesa del virus social. Mesa que más aplauda. Vamos a mandar un saludo muy afectuoso a nuestras compañeras Natalie Gómez y Gloria La Vacuna. Hermosis. Que se están recuperando en sus casas después de las fracturas en los tobillos, después del partido de fútbol americano. Pero ya están mejor. Espero que pronto puedan acompañarnos. Y el día de hoy... ¿Ya? Oiga, me llegó esta imagen. Mira nada más. A verla. A ver. Ay, qué bonita. La señora Olga Zúñiga de Chapa. Ay, qué linda. Está cumpliendo 81 años. Que cumpla muchos años más. Pero si empezamos, la mesa. Ellos son, prepárense, Melissa, Aleida y Jorge. ¡Ya, mamá! Papu DJ. Se me calienta el pico. Vamos encapsulado al party a ciento y pico. Dame más pa' pica, perro, que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras, soy bien rapidito. Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata fuente bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata. Par de miles que me gato con la banda más berraca. Dentro el party, bacaneo, basileo, pariseo, le perro. Con los ojos colorados mientras los troles mando fuego y me recebo, ¡oh, no! Me revuelo sin pego, pa' lo oscuro le meto sin disimulo. ¿Qué está pasando? Fumando dentro del humo y me hace el humo que me fumo. Me siento el número uno cuando ella mueve el c***. Y lo pega pa' la pared. ¡Qué duro! Parece que le hace racata, racata y sonando vale rescate. Y salimos en un coche corte. ¡Bravo! Presenta su video, ya mamá. Buenas noches a todos. El primer video se llama Sorpresa. ¡Qué susto! ¡Me muero! No, no, pues... Imagínate, ahí queda. Oigan, pero qué susto. ¡Qué lindo, Chavis! Mamá, agarren esa costumbre, si es malísimo. ¿Cuál fue la última vez yo que le llevaste? Si veo a alguien así, espérame. ¿Cuál fue la última vez que le llevaste una sorpresa a la gaviota? La última vez le regalé una gargantilla de... ¿Hace cuánto? Paloma Picasso. ¿Hace cuánto? Hace... ¿Cuándo cumplió 15 años? Tres. Y mi hijo Gael acaba de cumplir años y le regaló una cadena de Urrutia. ¡Feliz cumpleaños, de Urrutia! Gael.
de 14 quilates. Y pues nos pero una sorpresa así, que le lleves globos, no es flores. Recomendable. ¿Se imaginan si yo veo un hombre que está agarrando así a una mujer? Yo pues actúo de una manera por defender a la mujer. Y puede provocar algo. Claro, algo que mal. Alguien se detenga, claro. y le alguien se detenga y que defienda a la mujer. Otro aviso, que le dé un infarto del susto. También que le dé, exactamente, también que le pase algo a la mujer. ¡Qué miedo! Hay mujeres que están enfermas, que tienen, pues sí, o sea, que no están... Como Rubí, si la asustas. ¿Qué te pasaría a ti, Rubí? Yo tengo el sollozo, y si me hacen un susto muy fuerte, puede que me... ¿Te para el corazón? ¡No! ¡Sí! Ay, no, pues ese video a mí no me gustó. Ni a mí tampoco. No, ni tampoco. Me enfada. ¡Ella es Anel Rodríguez! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí se vino a perrear. Alto, porque estoy viendo que la bomba culiche, ¿qué? Culichi, está retando a Anel. ¡Hala! Yo le puedo soplar a le voy a soplar a Anel. Que avienten todo el tubo para acá. Conan quiere estarle sople y sople. ¡Ay! Ay, no. Ni se vio. Es que, sinceramente, sí ya huele no lo mal. Haces bien. Ya no lo hace bien. Bueno. Échense un bañito. Silencio, escuchemos. Entonces, lo mejor de la seco. Vamos a verlo, por favor. Y vemos cómo está el niño. ¡Ay, quítate! ¡Ay, quiere hacer el gracioso! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué mal! Chavis, así era Conan de niño. Yo creo que era peor. No, a mí me pusieron de tres secundarias. ¡Ay, imagínate, un para diploma! No, sí era muy imperativo, pero... Un trofeo para qué Conan. O sea, ¿qué se expulsaron? Digo, me expulsaron paletas a los maestros cuando estaban en el pizarrón y muy nadie mal, decía nada. Muy mal. Les ponía un chicle caliente cuando se sentaban los maestros y nadie decía nada. Tenía amenazados a todas las niñas y a todos los niños. Por mí, en Eduardo Olivas, usaron uniforme 18, de lunes 10, a viernes. 18, 10. Los lunes. En 30. Los lunes fui yo. Los lunes, porque yo me peleaba todos los días. Así era. Pero estamos hablando de mi niñez. Hoy en día yo me peleo, pero por billetes. Así billete. Que no se anden peleando en la calle. Esa seco está en la esquina de mi casa, Chavito. Quedó pues maldita. Ella, ahí en esa escuela, sí, donde es verdad, estaba ella, sí, es ahí estaba yo. Pues qué triste que haya sido así. Sí, yo sé, pero ahorita, hoy en día de grande, digo yo, qué mal me porté. Sí, que te traigan un trofeo, No, no, protesto yo de mi carácter. Protesta. Sí, y caí ahí en Constituyentes, ¿dijo? Al padre Severiano, y luego estudié en el Salesiano, el que está ahí enfrente. Protesta, estudié con puros padres porque ya no me permitían seguir en la secundaria y ellos me aceptaron. Protesta. Protesto porque me
Niño, tú que me estás escuchando, con Naruto te está diciendo, pórtate bien, estudia, hazle caso a tu mamá, a tu papá. Escúchalo bien, no te hagas la perra. Cuando estás en secundaria, no te hagas la perra. La perra. Ay. Michota, ya le están terminando su limpieza. Vamos a hablar con el doctor. Doctor, ¿cómo vas? ¿Dónde está? Doctor, cuéntame, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Ya estamos por terminar lo que es la limpieza dental y se nos complicó un poquito porque hubo un poco de sangrado. Sin embargo, ya estaba bien y ya la detuvimos. Y estamos ya en el proceso para iniciar la colocación de las carillas. Oye, pues entonces le has hecho un trabajo extraordinario. Le has puesto carillas, le hiciste una limpieza profunda. ¿Cuánto tiempo calculas que no se hacía una limpieza? Estamos viendo en este momento como 3 años, señor Chaval. ¡Oh! ¡Bácala, todo el cerro! ¡Mucho cochinito! ¡El zarro! ¡El zarro! ¿Todo el cerro o todo el zarro? ¡El zarro! Todo el zarro. El zarro. Sabes que el domingo voy a subir el zarro. Ay, muy bien, pues, Doc. También me dice Conan que han llegado a un arreglo para que le pongas el diente que se le cayó la semana pasada. La semana pasada. El doctor pensaba. La semana pasada se me cayó una muela y la voy a mostrar. El doctor pensaba. Me dijo el doctor. Miren. Pero ya para qué, Conan. Acá, Conan, a otra cámara. Me dijo el doctor. Espérame. Me dijo el doctor que si se me habían caído 2 muelas. No, es una. Lo que pasa es que yo soy un reptiliano. No, se va a abrir la boca completamente, va. Espérate. A todas aquellas personas. Ay, te aloca. ¿Qué dicen que yo tengo la dentadura fea? Escúchenlo bien. Todo. Todo hay arreglo en esta vida y en este mundo. Y más cuando no eres de este planeta. Necesita diario su cuerpo quemar. Hágase de aerobis, va todos los días. Y los carbohidratos prefiere evitar. Toronja, yogur, pide por la mañana. Tomate y lechuga con pan integral. Pechuga de
de pollo para la comida. Café sin azúcar y hambre se muere y no puede aguantar. La llevo a que coma pozol y tostadas. Otro día la dieta vuelve a comenzar. ¿Gordita tú? No. ¿Quién dice? Llenita nomás. Caricaturas. ¡Qué bonito! ¿Cuál es el video que van a presentar? Juanito. A ver si te van a mi video, es una bromi. Vamos a ver, una bromi. ¡Ay! No, snake. ¡No, hombre, no! ¡Ay, no! Me ha colgado ahí. ¡Ah! Algo. ¡Qué malo! ¿Qué lleva? Ay, no. Hablando de bromas. Ay, no. Hay de bromas a bromas. Qué feo. No, a mí no me causa mucha risa porque eso ya está muy visto en las redes. A ver si todos los que hacen esa cosa de videos, a ver si sacan cosas nuevas. No, es que sí es cierto. O sea, esos videos se ven continuamente. Una pausa y volvemos a... Sentí de repente como... En casos. Casos de la vida, no sé. Bueno, pues, ¿saben una cosa? ¿Qué sabes qué? ¿Qué cosa? No, románticos. Ah. Es un momento muy hermoso para las mamis. Algo que Canal 6 está preparando para todas ellas bajo la conducción de Hugo Santos y de Yuli Flores. Los sentimientos a flor de piel, pendientes mamis, para que tengan aquí en Canal 6 un millón de rosas con este momento tan especial, dedicado, trabajado para ustedes. Nuestros productores se están puliendo, pero con unas ganas para hacerlas sentir... muy padre, porque ustedes se merecen eso y mucho más. ¡Sí! ¡A las mamis! Venga, chaval, cariño. Quiero darles un consejo a todos los matrimonios. Yo cuando estaba... Bueno, todos en general. A nadie le importa. Espérenme, es que sí es algo muy bonito para las madres. Ah. Que dejen a sus esposas o a sus ¿Cómo esposos. ¿Cómo que dejen a sus esposas? Que dejen a sus esposos o a sus... O sea, la mujer o el esposo, que dejen ir... Que dejen ir a ver a su mamá y a su papá. Ah, ya te entendí. Porque muchos matrimonios... Las nueras, en tu casa. ¿Y qué le ves a tu mamá? Tienes mamitis y que... No, es que deben de comprender que uno, al ver a su mamá y a su papá, se siente uno fuerte, que te den la bendición. No es lo mismo que usted me dé la bendición a que mi madre, que siempre me la daba. Son cosas muy bonitas que se extrañan, por si ahorita no tengo mi mamá y mi papá. Y que visiten, por si todos ustedes que tienen papá y mamá. Es muy bonito que de repente llegues y pues que las veas, aunque ya no vivas con ellos. Deben de ir muy seguido a esos seres que Dios nos... Que Dios nos dio como padre. Ahí les va para darle el cerrojazo al tema. Nosotros como hijos... tenemos la obligación de ver a nuestros padres. Claro. Si nuestra pareja nos la hace de tos porque vamos a casa de nuestros padres, con el debido respeto, están mal. Están mal. Sí, pero hay gente que sí. Nosotros tenemos que ver a nuestros padres aunque nuestra pareja no quiera. Y vamos a ver a nuestros padres porque así debe ser. Es una obligación. Porque hay mucha gente que sí les hace caso a la mujer, pero luego ya muere el papá y la mamá. Ahí es donde le agarran rabia a su esposa. No, es que tú no me dejabas ir. Entonces, pues para que sea un matrimonio bonito y feliz, déjenlos que se vayan y que se sientan niños. Dicho lo anterior, señoras y señores, ya acabamos con la bichota. Tiene la bichota una dentadura de super lujo. Oiga, aquí está, señoras y señores, la bichota. ¡Párese de ahí! ¡Párese, por favor! Y no tienen con qué roncar. ¡Vamos a verle su dentadura! ¡Fíjate! ¡Fíjate, mami! ¡Ah! Por encima se me nota que me sobra el piquete.
par de botellas y ahora estamos al caro. Ahora sí te voy a decir algo que te va a convenir. No puedo, no puedo voltear porque me encandila. Si mi brillo te opaca, lo siento. Soy la nueva y voy por más. Pero la sonrisa jamás se va a quitar. ¿Podrás jamás? Una perra sorprendente. Soy una chivirica. ¿Qué es una chivirica? Soy una chivirica. Cante y animal. Se aprovecha. Señor Chavana. Yo le doy mecha. Señor Chavana. Más adelante yo quiero hacer un TikTok. Ah, está bien. Más al rato. Es que con las 3 de 3, ya sabes quiénes somos nomás. ¡Ay, hermosa! A ver, vamos a hacer el TikTok de la semana pasada y si le sale bien, a lo mejor meto a... ¿Cómo te llamas, amiga? Giselle. A Giselle. Ahí va. Vamos a este TikTok de la bichota. Prende la compuy. Por favor. Ahí va. Ahí queda. ¿Cómo es el...? Prende la compuy. Ponme la música famosa por su bumbo. Prende la compuy. Ahí va. Y dice... Prende la compuy. Ponme la música famosa por su bumbo. Poniéndose boquia pa' romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos. Prende la compu. ¡Va, otra vez! La música. ¡No te muevas tú! Por su bumbo. Se miren. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ahí! Prende la compu. ¡Ahí va! Prende la compu. Pone la música famosa por su bumbo. Se miren en el espejo y que dura mi nena. Poniéndose boquia pa' romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos. Las... Prende la cámara. Muy bien, bichota, felicidades. Ahora sí. Hazte para acá, chivirico. Chivirico. Yo soy chivirica. Chivirica. Yo soy chivirica y yo nomás te dejo el concierto. Chavis. Señor Chavana. ¿Ya quiere hablar así siempre? ¿Qué pasó? Traigo mucho antojo. ¿Y qué quieres? ¿Parece? Quiero... Todos. ¡Que pegue! Quiero ponkles. Con tu aderezo, papi. ¡Ay, ya peinadas iguales! ¡Ya! El día de hoy ha sido un día bastante complicado y difícil. Soy chivirica. Sí, ya nos dimos cuenta que eres chivirica. Siéntalo aquí. Ay. ¿Qué pasó con esto? ¿Eres chivirica aquí. ¿Y qué más? Es que le digo que... Aglotona. Aglotona. Le digo yo que lo siente aquí porque es de gran tamaño. ¿Vas a presentar algún video? No, voy a presentar a la que baila mejor de aquí. Ah, ¿sí? ¿Quién es? A mi coreógrafa. Eso, eso. Con los dientes, ¿qué onda? Hablo medio raro. Hablo medio raro, chavisita. Hablo medio raro, así como Roger. A ver, y con ustedes, Venefia. Coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté. Que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Uno me escribió y me dijo a mí, me gustaban todas mis canciones. Relaciones, y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío.
Amis, préstame este calzón. No te va a quedar. Préstamelo. La Victoria va a bailar así. Sí me queda. Mira, vamos al número 3. Mira, no se cansa como las demás. Número 4, que es pata floja. Yeah. A ver. Acordé de Natalie. Ese. Chavis, cuando apoya es lo peor. Ya sé. Ahí está, no siente de la adrenalina lo que tiene él. Apoya el negro. Quizás. No, qué cosa tan espantosa. Qué guanga, ¿eh? Una patada así en el deporte, pero por dentro, y jamás me volvió a pegar la piel del tobillo. De tan fuerte. Me dieron, o sea, una patada. ¿Su piel está floja? Ya no me pegó. ¿Quiere ver? La mía también. ¿De verdad? Sí, de verdad. En este momento. Aquí me dieron un golpe. Aquí se ve. Y tengo como 10 años que no me pega la piel. Tóquele. Ay, purisita. Se ve. Ay, purisita. Sí, es tan fuerte. Tóquele, Sammy. Ya le conozco todo. Hola, hola. Ay, chiviricas. Y también entonces. Ni tan floja, Chavis, porque sí duelen esas pataditas. ¿Yo ya puedo hacer ese club, chicas? Sí. Miren. Ven. Quítate, chivirico. Ay. Salgo así. ¡Ay! ¡Ya te vas, chivirico! ¡Pura carilla! ¡Pura carilla! Somos la chivirica explotona. ¿Podrás? ¿Podrás? ¡Jamás! Ya, ya. Chavana. Ese Chavana. Video fue espantoso. Faltó también alguien de la foto. Ah, faltó el Cadi. Ah. Ay, Chavis, usted también tiene. Ay, la familia bonita. Están viendo pura cortesía. Yo sí voy a pagar, ¿eh? ¡Qué pasa! ¡No, con nada! ¡Apúntale! ¡Siente bonito! ¡No pagar, dice! ¡Aquí los caros! ¡A Manolo le falta pero pelo! ¡Hombre, Manolo, hombre! ¡Lucos! Manolo, quiero decirte algo antes de que mandes a video. ¿Qué pasó? Espérame. Chividico. ¡Ay, Chividico! Sí, señor Chavana. Mientras yo tenga cara, usted va a tener dónde sentarse. Y ahora vamos con otra performance. Señor Chavana, ¿no tiene uvas? Es que me quiero comer un racimo. ¿Y esos chiclotes? Sí. Ay, Chavis, nomás te voy a decir algo, último. Esto va por mí. Nomás te voy a decir algo. ¿Qué tiene que tenga carillas? Como quiera, me quiero comer chiclotes. Junior, ¿y tú? Te habla la tía de aquel. Que vaya la tía de Rogelio Mejía. Ay, 70 años la señora, pobre señora. Dijo, no me puedo levantar cuando fui a mi concierto. Ay, qué malo. Vámonos. Y ahora llega el performance. Angie, enamorada y zumbido. La pareja del momento. Ay, estas ganas de no ser.
padre de la canción cuando iba a dar el beso. Eres actor. Oiga, tiene ¿qué van a hacer? Hacia atrás, porque te levanta bolitas. Muy bien esa canción. ¡Ándale! Felicidades, muy, muy bonita la canción. ¡Dale un beso, hombre! Recuerda que estás aquí nomás por el beso. Dijo, ya le dije. Mira, ya le dije a Roger. Espérame, espérame tú, permíteme. Permíteme. Estoy en mi momento, permíteme. Mi amor. ¡Oh! No se recargue el mundo. ¡Oh! ¡Oh! Tiene las guerras de las galaxias. ¡Otro! 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 A ver. Neurosis. Neurosis. A ver. Amita. Momento, por favor. Neurosis. ¿Qué vamos a ver nuestro video. Esto. Ahí va. ¿Otra vez? Ay, risita. ¿Qué estás haciendo? Me estoy limpiando su asiento. Ay. De verdad que eso es asqueroso. Anda mucho loca. ¿Para usted? No. ¿Para uno que nos encanta, sí o no, Connie? De verdad que sí estás enfermo. ¿Verdad que sí está bien lo que no, estás haciendo? No, qué cochinada están haciendo aquí. ¿Celoso? ¡Ey! ¡Está celoso, Conan! ¿Por qué cochinadas? ¿Cómo que por qué cochinadas? Porque no. Es una señorita. Perdóname, perdóname. No, es que él lo está haciendo. Él lo está haciendo de una manera es que. Es amor. No, no, es que él dice que no. Se supone que si dos. No seas celoso, no seas celoso. Si tú te besas, si tú te besas con él es porque sí lo eres. Y tienes que respetar a la generación. Ay, Conan, tranquilo. Aquí debe haber respeto a la generación. Conan, tranquilo. Yo no hago eso porque. Escucha, tranquilo. Escucha, escucha, mi señora. Si hace rato me querías besar. ¿Yo qué? Hace rato me querías besar. ¡Ah! Quiere decir que entre en el juego. Yo no voy a entrar a ese juego. Discúlpame, pero no, porque... Déjalo. Las cosas, esas cosas tienen que ser muy respetables. Por eso... Lo mío y lo de usted es el personaje de Conan B. De ahí te es lo mismo, es lo mismo, Conan. Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo. Yo no le estoy dando un beso en la boca. A ver, no, dale un beso. A ver. Ya, a ver. No, no, ya basta. Mejor, ¿saben qué? ¿Qué? ¡No dividí! El video. Que vayas para arriba. El video. Ya lo dije. Muy buenas noches a todos ahí en su casita. Y mi siguiente video se llama Abre Fácil. Qué bueno que se hizo noche. Para empezar la lojera. Vaya entre. Es la chica de redes. Agarra la borrachera. Con Harry. Ernesto Chavana Cupo. Pásenme el micrófono, por favor. Estoy en este momento, a ver si puedes acercar la toma. Estoy tratando de hacer un enlace con Felipe. Ahí está Felipe. Monsieur Chavanier, bonjour a todo el mundo. ¡Órale, Felipe! ¿Cómo allez-vous, monsieur? Allez... Oye, ¿puedes enderezar tu cámara? Ándale, no, así. Así. Ándale, está mejor así entonces. Ahora perfecto. Sí. Oye, déjame, aquí, ahora sí te saludo. Para que me veas tú a mí. Cuéntame,
El amanecer en París. Bueno, mire, París. Muestro donde estoy en este momento. Nos encontramos en la Plaza de Trocadero, ¿ah? Uno de los lugares más emblemáticos y una de las vistas más bonitas de París. Aquí les voy a mostrar, pues, entonces, una vista dedicada a mi amor platónico, Datsy, ¿ah? Aquí voy, entonces, vemos. Muy bien. Y aquí tenemos entonces la Plaza de Trocadero con la tan conocida Torre Eiffel. ¡Wow! ¡Ay, qué bonita! Aquí está Datsy con... Pásenle de este aquí lado. Aquí vemos que, bueno, por el tema del COVID, pues vemos que no hay mucha gente. Ah, pues es también la hora, pero la verdad es que no hay mucha gente. ¡Hola, guapa! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¡Qué linda! Muy bien, ¿y tú? ¡Qué linda! No, 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 de verdad que me alegra muchísimo poderte ver. Te digo que eres mi amor platónico, ¿eh? Y me dolió muchísimo, me duele en el alma lo que te ha hecho Aarón, ¿eh? La verdad ha sido... Lo que vi la vez pasada que te se metió con esta otra chica me ha dolido bastante y no quiero que sufras por este hombre. La verdad es que me duele bastante y me gustaría que vinieras aquí a París. Sí, sí voy a ir. Que vinieras aquí a disfrutar. Vas a ver que sí voy a ir y para que me enseñes todos esos lugares. ¡Se va mañana! ¡Mañana se va a París! Bueno, señor Chavana, yo la verdad le propongo a Datsy, me encantaría que viniera acá con todos los gastos pagos, no tiene que hacer nada, solamente su presencia ya paga todo. Tengo para ella todo lo que necesita, tengo una linda vista, tengo un bonito apartamento, grande, amplio, todo para que quepamos tú y yo. Así que no te quedes más allí, no sé qué esperas con Aarón, la verdad es una, pésima, triste historia si sigues allí. No, ay, qué padre, no, hombre, ya me quiero ir, ya estoy bien contenta. ¡Ya se quiere ir! Oye, pues, mira la Torre Eiffel, qué hermoso amanecer. Ay, ya me vi ahí amaneciendo. ¡Qué estampa! Aquí, imagínate esta linda y preciosa vista con Datsy, pues estaría muchísimo mejor, ¿eh? Ay, aquí generalmente lo que se hacen son matrimonios, así que bueno, pues... No se diga más, ¿eh? Dame un poquito de retorno de lo que dice Felipe en mi chícharo, por favor. Felipe, sí, cuéntame. Tú eres guía de turistas. Así es, sí, señor. Saben, aquí trabajo como guía turístico en la ciudad. Ajá. Hace más de 6 años estoy trabajando aquí en la ciudad de París, pero también en diferentes lugares, ¿eh? En diferentes lugares de Europa tomamos cruceros, vamos hacia Alemania, hacia Luxemburgo. Ay, así que, bueno, ahora con el tema del COVID todo está un poco parado, pero bueno, la idea es que pronto nuevamente podamos tener los turistas y pues la vida que teníamos antes, ¿verdad? Ajá. Pero sí. Me dice que todos ustedes, si tengo mexicanos que vengan, bienvenidos, todos los que quieran venir. Me encanta México, me encanta su país. La verdad es que no soy mexicano de pasaporte, pero mexicano de corazón. Un país que me encanta, que lleva en mi corazón, que me fascina y que deberían sentirse todos muy orgullosos de ser mexicanos, porque la verdad es el mejor país que puedo conocer en vistas, comida y mujeres. Eso, muy bien, Felipe. Gracias. Oye, ahorita de igual forma, también quería contarle que para la bichota, ¿eh? He encontrado un hombre que le ha interesado, le he mostrado y ha dicho que está interesado en la bichota, que quisiera montar un negocio de pongles, algo así que así es, ya habla todo pongles. El tiempo. ¿Te gusta la pechuga? Oye, pues ya está. Así que... Vale la pena que vayan poniendo un negocio de esos allá en París. Datsy no tiene visa, pero le digo que hay vuelos directos de Ciudad de México a París. Y lo único que ocupa es el pasaporte mexicano. Ándale, sí, señor Chavana, solamente necesitan el pasaporte mexicano y podrán estar aquí 90 días. Es decir, máximo pueden estar 90 días en Europa. Tienen vuelos directos por diferentes aerolíneas, así que nada, pues bienvenidos todos los mexicanos que quieran venir aquí a visitarnos. Ahora por el COVID es un poquito complicado,
pero cuando quieran, bienvenidos. De verdad que es un país, es una gente que queremos y apreciamos muchísimo. En unos próximos episodios les estaré mostrando mucho de esta cultura mexicana que tenemos muy, muy arraigada aquí en nuestra cultura francesa. Oye, así que, bueno, ya los vamos a ir mostrando pronto. Te quiero agradecer porque te levantamos a las 5 de la mañana. No, hombre, para nada. Muchas gracias. Gracias. Te mandamos un abrazo, ya son las 7 de la mañana con 17 minutos. Ándale, pues mándame el abrazo, pero también mándame a Datsy, por favor. Dale vacaciones, óyeme, pues sí. Órale, ya está. ¿Qué más quiero? Pues ya. Aarón, ya deja Aarón, déjalo al lado. Nos vamos en combo. De amigas. Nos vamos en combo. La Big Chota dice que en combo. ¡Ay, traemos el perro igual! No, aquí te espero. Aquí también te espero, aquí, Big Chota. Te espera otro, pero bueno, en fin. Les mando un beso, un abrazo a todos. Gracias, Felipe. Cuídate mucho. Se puede quitar tantito el cubrebocas nomás para ver cómo eres de tu carita. Ay, sí, para verlo. ¿Cómo? Que te quites el cubrebocas, te quieren ver completo. Ándale, ok. Ándale. ¡Ay! No te me desmayes, Datsy. Desmáyate aquí conmigo, más bien. Aquí te espero. Felipe, gracias. Un aquí abrazo. Te espero. Ándale, chicos. Que estén bien. Chao. Hasta luego. Chao. Un abrazo muy fuerte para todos. Chao. Que estén bien. Bye. Qué bonito. Yo parlo francés. Oye, ¿qué? ¿Qué historia se está escribiendo esta noche? Entonces sí se iría, Datsy. Sí, sí me voy a ir, Chavis. Y ahorita voy a lavar la ropa y todo. No es show, esto ya va en serio. Sí, es en serio. ¿De verdad? ¿Usted iría? Sí, sí voy a ir. No lo conoce, lo acaba de ver usted ahorita, lo empezará a conocer. Pues lo conocemos. ¡Ah, caray! ¿Qué pasa? Bueno. Hola, cámara, buenas noches. Buenas noches. Cuélguele, Chavis. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Bien. Pues yo creo que te estás dando cuenta de la llamada a Datsy desde París. Así es, estoy viendo el programa y me sorprende que haya aceptado una invitación tan pronto. No tiene ni una semana que pasó lo que pasó y ya encontró cariño en otro hombre tan pronto. No, así que digamos cariño, no, más bien encontró un viaje con todos los gastos pagados a París. Pero él ves. Y veo que se va a ir. Pues sí, ¿a poco tú no te irías? No lo haría por respeto a ella y por la relación que hemos tenido. Ay, el respeto. ¿Qué me creas? Señor Chavana. Aarón, ¿qué respeto hasta te está deseando con neurosis? Besó a una compañera aquí delante de tus suegros y de Datsy. Deje usted mi compañera, señor Chavana. A neurosis. Anda besando a todo el mundo. Eso está muy bonito, ¿qué? Eso es parte de mi trabajo, es parte de lo que me piden hacer. No, eso no era parte de tu trabajo, no es cierto. Si comparamos los besos que yo le he dado a Datsy a los besos que se me di con Avila la semana pasada, la intención es muy diferente y ustedes lo pueden ver. No, hombre, se ve que tú luego pones la trompita y todo. La primera vez yo lo evité y la segunda lo hiciste con toda la intención, Aarón. No, ya, cuélguenlo. No, eso no es verdad. O sea, ustedes pueden ver, ustedes saben la intención que yo tuve. Traté de dialogar con sus padres, pero no tuve el éxito que puede tener alguien que vive en Europa, ¿no? Alguien que tiene pues mucha economía para llevársela 90 días, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay otro tipo de interés más que aprovechar un viaje. Hay un programa aquí en el 6 donde se hacen novios y tienen que casarse ¿en cuántos días? ¿En 90? En 90. ¡El tiempo que tiene usted! ¡Con Felipe! Pues yo creo que sí, porque mire, Aarón, yo siento que nada más quiere cuadro y nada más, me está utilizando. Ay. Mire, señor Chavana, si yo quisiera cuadro, se lo dije a Neurosis en pantallazo, si yo tuviera la intención de ser popular, de protagonizar y demás, yo mismo me puedo poner de co-conductor al lado de usted en el programa de show, el musical, si yo quisiera. Si esa fuera mi intención, yo lo haría. Yo no tengo la necesidad de estar quemando gente en redes sociales, de vestirme de mujer, pintarme de verde.
A ver, yo también, en cuatro meses que yo he estado en el programa de show, me he llevado varios de ahí de encuentro. Fácil, señor, fácil. Usted lo sabe. Y usted lo sabe. Es tan fácil. Nomás, no me, ¿cuántos me rogaste para que fuera la bichota a tu programa? No lo necesitamos, no lo necesitamos. Tu lechita. Mejor que varios que están ahí. Tu lechita y a dormir, mi vida. A una persona que se humilla, pintarse de color verde, no lo necesitamos en el programa. ¿Seguro? ¿Y por qué no le hablas a Pillo? Oh. Dijiste que me ibas a correr, aquí estoy. No es necesario. ¿Y tú qué te metes? ¿Tú qué te metes, Neurosis? Porque es como mi hermano. El que quiere protagonizar aquí eres tú, y lo sabes. Este no. Tipo de cosas es de dos. Tengo tres de años. De y mía. No, si tú quieres protagonizar, es cierto, es cierto, es cierto. A buscar otro lugar. Pero no te quiere, entiéndelo. Es cierto, es cierto. Esto es de dos. Nadie se meta. Arreglen sus cosas. Tatsi, ¿qué le tiene que decir? Él metió a Navila y metió también a Neurosis porque lo besó. Y a mí no me gusta esto porque yo nunca te fui infiel. Nunca. Siempre fui muy clara contigo, Aarón. Y yo sí me enamoré. Bueno, si quieres seguir en tu viaje, en tus 90 días para formar tu matrimonio, pues adelante. Sí, olvídate pues sí, de mí y esto es de verdad. Olvídate de mí. Quería. Olvídate de mí ya. Ay, olvídate de mí ya. Ay, ya perdiste la oportunidad que tenías conmigo. Ni quien quiera hablar contigo, ni quien quiera. Y a ver cuánto te dura este viaje. A ver cuánto te dura este viaje. Una pregunta, Aarón. Dígame. Esto está escalando a niveles que no esperábamos. Muy bien, dígame. Esto le va a costar a Datsy salir de ese show, el musical. Mire, ella tiene la decisión. Ella tiene la decisión. Yo no saqué a nadie del show, el musical, más que a Laisha y Diana Karen. Ella tiene la decisión de quedarse o seguir en el programa. Yo no la voy a sacar. Ella tiene la decisión y quiero que me lo diga en este momento al aire. Ay, Aarón, no me hagas hablar, Aarón. Quiero que tú me respondas a ver si te quedas o te vas de show, el musical. Que no se vea el interés. Aquí. Es más, no me lo digas, no me lo digas a mí, no me lo digas a mí. Díselo a Ivette, a mi asistente. Yo no quiero tener ningún tipo de trato directo contigo. Y a ver, ¿quién es tu asistente? Ivette. Ivette. ¿A poco Ivette es tu asistente? Y ahora resulta. Oye, no decías que estaba solo. En 30 años aquí nunca he tenido asistente. Eliodoro me hacía el favor de ir por un refresco. No, asistente personal, asistente de producción del programa. Ah, la acaba de contratar, Chavi, seguro. Ha de ser otra que tenía ahí escondida. Pero, chavana, abusón de tu autoridad. Nomás una duda. Tengo una duda. ¿Le vas a regresar el carro, Dachi? No, no, hombre, si ya dije que se lo el carro ya está en casa de mis papás. El carro ya está en casa de mis papás. Dachi, ¿algo que decir? Si ahí vives, hombre. ¿Quién más, Aarón? ¿Quién te falta más para que le tires la onda? También le tiró rollo. Porque también a Ludivinita, Neurosis, Navila. ¿Quién más? No necesito. Más humillada. No necesito. Contigo ya tuve suficiente para darme cuenta de las cosas. Y Ludivinita es muy buena amiga y yo estaré dispuesto a formar una amistad con ella más sólida, con Ludivinita. Sí. Aquí está Aarón besándose con Digno. ¡Oh! ¡Ay! Ahí se dan cuenta, la persona que quiere protagonizar en la televisión. ¿No te bajaste del de arriba? ¡Oh, my God! ¿Yo no había visto eso? ¡Ve, hasta paró la trompita! Usted se puede dar cuenta de las cosas, señor Chavana. Usted tiene más de 20 años, 25 años en la televisión y se puede dar cuenta. No, usted, la gente no es tonta. Bueno, pues ya se está quebrando nuestra compañera Datsy. Ya empieza a... ¡No llores, Datsy! ¿A llorar? Sí, súper creíble, señor. Ella acaba de declarar que ella sí se enamoró de ti, Aarón. Ella sí se enamoró realmente de ti. ¡No llores! Me lo demostró mucho, señor Chavana. Por eso las cosas llegaron a este extremo. Yo me enamoré. Yo por eso voté en ella, en el show, que se saliera, señor. Datsy, algo que tengas que decir. Señor Chavis, no es justo. Porque yo de verdad me enamoré mucho de Aarón. Yo entregué mi corazón, mi confianza, todo. ¿Entregó todo? Y solo, bueno, el amor.
Que apriete más para que salga la lágrima, no se le cree me nada. Me decepcionaste, Aarón. Me decepcionaste muchísimo. Se va a ir a Francia, señor. Se va a ir a Francia. La verdad es que no puedo creer hasta dónde llegaste y cómo arruinaste mis sentimientos. Me lastimaste completamente. Yo ya no creo en el amor por pero ti. Te vas a ir a París. Destrozaste todo. Está en Europa tu te odio. Ya, no quiero ni escucharte. Estoy bien molesta. Te lo dije por mensaje. No quiero ni escucharte. Siempre me fallas y siempre es la misma. Ay, no llores, amiga. Amiga, date cuenta. Por favor, apóyenla. Está llorando, está sufriendo. Todos los hombres son iguales. Qué momento. Consuélenme más. Está viviendo. Nuestra compañera está llorando, está sufriendo porque ella sí. Sí se enamoró realmente. Ella sí te quería de verdad, Aarón. Yo también la quería de verdad, señor Chavana. La quería de verdad. Ella te dio todo. Todo por la onda, Aarón. Todo. Ella te dio todo. Y te lo todo. Dije, Aarón. Te lo dije fuera de yo mi casa. Yo también le di todo. Te dije le que todo, una señor, más que me fuera a hacer. Yo lo supo valorar. Y lo volviste a hacer no una, ni dos, tres veces. Dígame. Tú besaste a Nabila. Y la besaste no. Apasionadamente. Enfrente de ella. Nabila es actriz, señor. Yo no era yo en ese momento. Si tienen las imágenes, de Neurosis, que pongan las de Nabila. ¿Quieres verlas? Quiero verlas. ¿Cómo dijo? El beso de Nabila. ¿De verdad quieres verlas de Nabila? Sí. El beso de Nabila quiero verlo para que ustedes se den cuenta y comparen el beso de Nabila y el beso de Datsy. Está llorando. Datsy ya no cree en el amor. Felipe la está esperando en París. Que se vaya, se le va el avión. Que se vaya a París. Nada más dale dinero para que traiga más. Fíjese, ella no tenía pasaporte, ya lo tiene. Ella desde mañana puede tomar un vuelo directo. Adelante, que se le hace tarde. Le quiero un recuerdito. Como a ti no te importó, pues claro, no tengo de otra más que ir. Y sigo esperando la respuesta, si sigue o no, en el programa de los viernes. Un juego para ti, Javi. Lo hubieras dicho y yo no hubiera puesto los sentimientos y el amor por ti. Si tú me hubieras dicho que este era un juego para ti. Me mentiste desde el primer momento. Y te di todo. Dime qué te faltó que te diera. ¡Oh! No es caballero decir eso, señor. No es caballero decir eso. Aarón. ¿La dejas que falte al programa del viernes para que ella se vaya a París? Que se vaya unos tres meses de una vez. Oye, ¿qué dígame. ¿Y si mensajista eres? Eso es abuso de poder, Aarón. ¿Y si se va a París y regresa en Barcelona? No voy a digo, decir. Perdón, ¿y se cruza a Barcelona? Que se quede allá. ¡Qué bonita! Ok, pues ha quedado claro, Aarón, te agradezco la llamada. Y espero a lo divinita en el show musical en el lugar de Datsy, por favor. Lo bueno es que no estás ardido, Aarón. Lo divinita, ¿usted está dispuesta? Dígame. ¿A que sea invitada en lugar de Datsy? No, que tome el lugar de Datsy, Cuando yo la veo. Señor Chavana, yo le voy a decir algo con todo respeto. Yo no soy plato de segunda mesa de nadie. ¡Esto lo de! Lo digo con respeto porque yo no me llevo mal con Aarón ni con nadie, por eso. Pero si es por eso, Aarón, no me tomes a mí en cuenta porque yo voy a sentir que tú no eres un verdadero amigo. Bueno, Aarón, yo sí puedo regresar si quieres. O sea, yo estaba ahí, no te preocupes. ¡Giselle, sí regresa! Pues Aarón, muchas gracias. Gracias a usted, señor. Y lamento que estés pasando por este momento tan difícil porque sé que seguramente tu corazón está destrozado solamente pensando en que Datsy se va a ir a París 90 días. Señor Chavana, yo la pasé peor. Que le dé, señor, que le dé para adelante, que no se detenga. Los besos que se daba. Yo lo vi.
Y una y otra vez, y ahí lo están poniendo, y ahí está el beso con Neurosis, el beso con Avila, el primer beso que yo intenté de tener a Avila y a él, también eso. Y ahora pero no quieren protestar. ¿Dónde están los doctores de Macro? Acá están todos. ¿Están? ¿Todos? ¿Acá están listos? Piensen muy bien. Pásenle todos, vénganse, todos. Vénganse, todos, todos. Vamos a hacer el reto de la araña extrema. ¿Cuál es ese? El araña ese es mucho raro. Una combinación de fuerza. ¿Es araña o araña panteonera? Pues, araña, vamos a dejarlo. Venga, si está. Pero primero necesito de base a los más fuertes. Dos extremos, el de este lado. ¿Dónde está acá el Jorge, Junior? ¿Estás en condiciones? No, Junior no creo. Mira, vete aquí. ¿Te pones de base? ¿Está Junior o no está Junior? No está. Bueno, pónganse tú cuatro. Me falta uno más. Vente aquí, vente aquí. Cuatro. Si no puedes jugar... ¿No puedes tú? Vámonos. Aquí está. ¿Para qué te lastimas? Amacizados. Ok. Ay, me pero no, tiene que estar arribita, ¿eh? Tiene que estar arribita. Más macizo. Ahora sí, esto lo pongo por acá. Fíjense muy bien. Van a tener que agarrar velocidad, ¿ok? Sí, señor. Lo explico. ¿Por dónde estoy aquí? Amacizan el pongan atención porque esto es peligroso. Ok. Por favor, Manolo, hacemos la muestra. Dice, uno, dos, ¡venga, Manolo, hombre! ¡Venga, venga, hombre, Manolo! Va a subir un señor Chichana. Hombre, hola, lo pesca hombre. De la cintura, entra la cabeza en las piernas, da la vuelta y tiene que quedar macizo. Después va a tener que, ya que se formen las cuatro, va a tener que subir el siguiente y va a tener que poner las manos en las rodillas y con las piernas acá arriba. Perfecto. Okay. Vas acá, una vez más, Manolo. Y dice, preparado, y vamos, el primero dice, poema, uno, dos, extremo, vámonos. Ahí va el poema. Jorge, uno, dos, extremo, dale. Vamos, Jorge, del otro lado, para el otro lado, Jorge, Jorge, Jorge. Vas de aquí para allá. Dice, uno, dos, extremo, vámonos. Se va a lastimar. Ahí está. Vamos, sí, dice. Manolo, uno, dos, extremo. Hombre, Manolo, ya. Hombre, Manolo, ay, ay, ay. De allá para Manolo. Acá, ya. Vente a este lado, ya, córrele. Vaya de Macro. Dice uno, dos, extremo. Amacícense. Vamos ya. Preparado. Vamos. Dale, Jan, Jan. Ahí la tiene. Vamos, zumbido, preparado. Y dice uno, dos, extremo. Ahí va, ahí va. Las manos, ahí, ahí, perfecto. Vamos, Cady. Uno, dos, extremo. Vamos, Cady. Cady. Vamos, Cady. Agarra no velocidad. Vamos, Cady. Vamos, Cady. Una vez más, Cady. Cady, hasta que tengas la vida. Vamos, vamos, Cady, dale. Dice, preparado, Cady. Para el otro lado. Dice, uno, dos, extremo. ¡Oh! ¡Épale! ¡No! ¡Las manos en el hombro! ¡Vas, Cady! ¡Una vez más! ¡Vas, Cady! ¡Cady, para allá! ¡Uno, dos, extremo! ¡No! ¡De aquí para allá! De aquí. ¡Doctor Pedro! ¡Ya déjenlo, déjenlo ya! ¡Vas, Cady! ¡Deme! ¡Cady! ¡Por favor, bien! Así como están ellos. ¡Ey! ¡Ey! ¡No te des la vuelta! Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. A ver, agáchate aquí así, agacha, acostadito. A ver, ahora sí, preciso. Vale, ¡se me rompió la camisa! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Manolo, uno, dos, extremo! ¡Doctor, doctor, doctor! ¡Adiós! ¡Doctor! ¡El mundo está logrando! ¡Las manos ahí, ahí está perfecto! ¡Vamos, Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo, faltas tú! ¡Manolo! Pero usted. Y usted no quería cortar la llamada con Arol. No, yo estoy aquí. Usted no quería cortar la llamada con Arol. Me hubieran dicho que esto iba.
va a pasar con Toro y lo hubiéramos metido desde las 9:30. ¡Por favor! Señor Chana, tienes una segunda oportunidad. Claro, segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Sí. Amacíse una claro. vez más, por favor. Pero antes... No, dale, así alcanza. La base, vamos, 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 pollo, la base. Okay. Preparados, ya la tiene lista y dice... ¡Rapidito, señores! ¡Cali vámonos, primero! Y dice... Rápido, ¡uno, vámonos. Dos, extremo! ¡Vámonos, poema! Jorge, uno, dos, extremo. Extremo, dos. Vamos, Cady, ¿dónde estás? Cady. Vamos, ¿quién sigue? Cady, ¿dónde está Cady? Cady, vámonos. Ahí va, Cady. Vamos, va de allá para acá, Cady. Para allá, una, para allá. Dos, extremo. ¡Oh, animal! No, de allá wow. para acá. Estúpete. De aquí para allá. De aquí para allá. Uno, dos. Mete, métete, ahí, la cabeza. Perfecto, vámonos. El siguiente, vamos, Manolo. Manolo. Vamos, ya sabes, va Junior, va Junior, va Junior. Uno, venga, dos, Manolo. Extremo. La tenemos, señores, sí se puede. Sí se puede. Vamos, Manolo. Vamos, Manolo, las manos ahí quedan. Ahí. Para acá, doctor. Va el doctor. Ah, falta sí. el dos, falta el dos. Vamos, dos. Preparado, de aquí para allá. Órale, órale. Uno. Vamos, dos. Vamos, vamos. Vamos, dos. Ahí viene el dos. Ahí viene el dos. Vamos, dos. Macizo. Macizo, macizo, macizo. Vamos, Ike. Ike. Ahí va, ahí va. ¡Hasta arriba! ¡Y tenemos extra! ¡Extremo! ¡Aguas! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Bravo! ¡Genial, Toro, genial! ¡Hey! Ángeles. Ella es sinónimo de paz y bondad. Su luz divina ha iluminado a miles de personas a través de todo el país. La Mesa Esotérica presenta a Ludivina Lugo. Ludivina Lugo esta noche con dos cosas importantísimas. La luna rosa. Así es. Y Datsy en París. Ok. ¿Cómo le va a ir a Datsy en París? A ver, Datsy, ven. Hola, mija. Ven, dale mi amor. Carta, mami. Saca una carta, muñequita. Datsy lo por está tomando favor. Muy en serio la invitación de Felipe. Pues mira, es la carta de la divinidad. Eso significa que el muchacho pues está haciendo las cosas con armonía, bien. Ahora vamos a ver si Datsy está haciendo las cosas también con armonía. Digo, porque lo estamos viendo a él, pero falta verla a ella. Sí, saca una carta. Va a sacar Datsy ahora una carta para Felipe. Bueno, ella lo hace con la intención de que él crecer, conocer, saber, pero no con la intención de ir a buscar el amor. Ya me lo rompieron todo. ¿Perdón? El corazón. Ah. ¿El calzón? El corazón. Ay, pobrecita. Y la luna rosa. Sí, señor Chavana, pues hoy, el día de mañana, tenemos la luna rosa. Pero sí hay algo muy interesante. Yo lo que le recomendaría a la gente es que toda la semana, que es la influencia de la luna llena, pues la ocupemos precisamente para hacer nuestros rituales. Este ritual es muy especial porque es un activador. Es un activador y es potencialidad sexual. ¡Hala! Para todos aquellos que no pueden tener relaciones sexuales o que son frígidas o
que no pueden tener una erección, les puede servir esta receta. Vamos a ver los ingredientes que se ocupan. Aquí están en pantalla 3 cucharadas de arroz, 3 de azúcar, 3 de café, loción especial rosa, velón rosa de Arcángel Gabriel. Es el baño de luna rosa activador sexual. Sí. Si tú te sientes que no levanta el corazón, este te va a servir. Que no existe esa sensación y emoción de deseo sexual y esas ganitas que le tienes que poner para hacer sentir a tu pareja. Digo, porque no nada más es ir a tener una relación. Porque la sexualidad, a como lo viven los animalitos, es sin sentirlo. Y debes de hacer sentir a tu pareja y que tu pareja te haga sentir a ti también. Nos platica un poquito más del tema. Claro. Pero bueno, vamos primero a ocupar una pausa. La mesa esotérica, Juanito Caricaturas, nos trae a Zumbido. Mira qué padre. Ah. Y enamorada. Con esta qué lindo. Juanito Caricaturas en Facebook. Y luego Conan con el partido reptiliano. Muy bien. Qué bonito. Y luego ahora viene la dichota. Ay, la nueva. Sigan en Facebook a Juanito Caricaturas. Les manda el dibujo a cualquier parte de la República Mexicana. Gracias. Ya se parece al de Tropical Panamá, Neurosis. Y Zumbido va a estar en la arena Illuminati. Iluminate, señor. El 2 de mayo. Este domingo 2 de mayo. Mucha suerte. Espero a todos. Gracias a todos los que apoyan. Y ahora sí, vámonos con el ritual. Para que nos traigas bueno, más dulcitos. Pues vamos a ocupar 2-3 cucharadas de café. 3 cucharaditas de café. 1-2-3 Para eso ya encendí mi vela, le puse mi nombre, porque me quiero activar sexualmente para levantar la pasión y el deseo. Y vamos a poner también 3 cucharadas de azúcar. 3 cucharaditas de azúcar. Y voy a poner arroz. Voy a poner 3 cucharadas de arroz. A esto le voy a agregar la loción, una loción rosa muy especial. Le ponemos la loción. La voy a revolver. No se lo vaya a tomar, Ludivina. No, señor Chana. ¿Sabe dónde se va a colocar esto? ¡Hala! ¿Dónde? En el cuerpo. ¡En el cuerpo! ¿Nos metemos? Y para el que esté gordito, en el puerco. No, en el cuerpo. En el cuerpo. Esto se va a dejar velar hoy toda la noche, mañana 27, hasta el día... Bueno, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer pasado mañana, hasta el día 3 de mayo, que es cuando ya inicia la luna menguante. Entonces tenemos toda esa semana para trabajarlo. Lo voy a dejar a la luna junto con mi vela y al día siguiente tomo mi pócima y me meto a bañar. Me lo llevo al baño y lo voy a poner en el área genital. Ahí la voy a dejar por 3 minutos y luego ya ahora sí me voy a enjuagar. Las mujeres también se van a poner en los senos. ¿Y en los cosenos? Y en el cotangente también. Oiga, ¿y eso jala? Claro, señor Chavana, son pócimas energéticas. Don Ambrosio, ¿esto sí ha funcionado, don Ambrosio? No, es que él no lo ocupa, señor Chavana. Ok, suponiendo que la gente lo haga, ¿y qué pasa si no tienen la reacción esperada? Lo que pasa es que hay ocasiones, señor Chavana, en que la persona no tiene la reacción esperada porque están embrujados. Aprovechamos la energía de esta luna que está muy aproximada a la Tierra y genera una vibración de emoción activando nuestros 7 chakras. Uno de los chakras es nuestro aparato reproductor y podemos aprovechar la influencia de la luna. Anteriormente, la medicina también se utilizaba lo que era la astrología y la influencia planetaria para dar sanación y curación. Muy bien, pues es un remedio para todas aquellas personas que no paraguas en lluvia. Y muy sencillo. Agarra el micrófono, papá. Jorge, una pregunta. Tengo una pregunta. Queremos saber cómo nos va a ir a Melissa y a mí. ¡Órale! Ya lo están confirmando. 30 segundos. Ella es Libra y yo soy Acuario. Libra y Acuario. Bueno, ahí nada más que eres demasiado exigente
y te enojas con mucha facilidad. Ay, ya no le caló. No dice nada. Ella sabe si puedes tolerar eso. Adelante. Ay, hola, Alejandro. Gracias, buenas noches.